Perfecto, primito de Cagastián, güey. Perdóname, chat. ¿Cómo están, chicos? Sean todos bienvenidos al Stream Pops. Perdón, 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 gente. Es que tenía mal el título, güey. Don Riatz, le puse mal el título, chat. ¿Cómo están? Bienvenido, Axel. Bienvenidos, gente, a los que van llegando. Espero se la estén pasando muy, muy bien. Que tengan una muy bonita tarde. Bienvenidos al Himalaya, mano. Empezamos con el stream de 20 horas a la bestia, güey. No cale el chat, cállate, pues. El estilo de la batalla. Cállate. ¿Qué estás, Andrés? Bienvenido, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Déjenme nada más que me pongo lo de las macros, bro. Porque obviamente hay que utilizar macros para poder jugar en PC, ¿no? Si no, no tiene caso. Ja. Comedia, bro, comedia. ¿Listo? Vale, gente, ¿cómo están? Bienvenido. Vale, le voy a dar al Super People. Sí, pero más tarde, mano. Ahorita vamos a jugar unas partiditas de Free Fire. Obviamente estamos jugando en la cuenta de un seguidor, estamos jugando clasificatoria. Ahorita metemos dúos, ahorita metemos solitario, ahorita metemos escuadras si se puede. Poco más que decir, vamos a aventarnos unas 4 o 5 horitas de Free Fire. Y luego después, desvelazao, desveladas insanas con el Super People, ¿vale? Y ahí te lo dices, ya lo cambié, ya cambié el Super People, ¿vale? Está regalando payasos, Rafa Dávila. De hecho, ahorita, el día de hoy, todos los influencers van a estar regalando cosas. Hoy voy a estar entrando con algunos, pero no es mi objetivo principal entrar de una vez a las salas, ¿vale? Voy a estar jugando primero unas partidas normalitas para más o menos andar un poco más calientito. Y luego ya después me meto a buscar salas, ¿va? Pero de momento no voy a entrar de una a buscar salitas. O sea, así como tal de una, pues no. ¿Vale? Lo siento, primito. Lo siento, primito, pero... pero ya te la comiste, crack. La tienes en la garganta ahorita mismo. Estás haciendo gárgaras, mano. ¡Wey! Ay, ¿cuánta vida tienes, bro? ¿Cuánta vida tienes? ¿Qué tenías de habilidad? ¡Lo! Ay, bueno, 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 bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, tenía para haberse curado, güey. ¡Ay! No se la dejé pisada porque pensé que le iba a dar el tiro de 200, mano. Vale, primera partida, ya la cagué. Vale, primera partida, ya la cagué. Ok, tranqui, tranqui, tranqui. Salúdame a la mía, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido, bro. Saludos a la tuya, güey. Ay, desde Argentina, mano, bienvenido. Oye, tengo mucho calor hoy, güey. Mucho, mucho calor. Yo no sé cuánto estoy de grados, pero tengo un huevo de calor, güey. Eres muy hablador, mamón. Ah, tu pinche madre. Todas van a ser bullas, güey. De aquí en adelante, todas van a ser bullas, perro. Te voy a apostar, güey. De aquí en adelante. Me voy a hacer. No me voy a ir de aquí, güey. No voy a pagar directo. Hasta que haga 15 bullas, güey. Para que se te quite lo hablador, perro. Nomás por eso. En el título lo hice Super People. ¡Que ya lo cambié, rata! ¿Entiendes? ¡Ya lo cambié! Ya sé que la cagué, chat. Se supone que ya lo cambié. Si no se cambió, pues ya ni modo, güey. Ya le piqué aquí, ya le piqué. Tiene otro título. Pero ya se lo cambié. Pero no sé cuánto tarden en actualizarse. No sé, mano, no sé. Chis, vatos. Por eso llegué temprano, mijo. Dejarías ver para creer, güey. 15 bajas, 15 bajas, güey, 15 bajas, no me voy. Ahorita que tengo que hacer horas, no me voy hasta que haga las 15. Así. Literal, no me voy hasta que haga las 15. Apostamos 1000 diamantes a que no todas son bulla. Bulla con doble L, hostia tú. Hostia tú. A ver, obviamente no todas van a ser bullas, pero voy a aventarme, pura bullita, güey. Pura bullita. Me va a aventar una buena racha de pura bulla, güey. Y ahorita yo tryhardeo, güey, porque tengo al Justin Bieber. Pero si quieres que tryhardee, le tryhardeo duro, mano, con tal de ganar. Vale, vale, tomate, me volviste por cero desde que te mandó la bestia. Ah, por cierto, gente, por cierto, el día de hoy, día 29, perdón, 30 de agosto de 2022, exactamente a las 10 de la mañana, acabo de firmar mi contrato, me quedo un año más en Facebook, ¿vale? Me quedo un año más en Facebook Gaming, brother. Así que, primero que nada, pues obviamente agradecer a la gente que me estuvo apoyando un huevo con las compartidas y con todo eso. Muchas, muchas gracias, pero nos quedamos otro añito, otra temporada, mano. Otra temporada nos vamos a quedar acá. ¿Qué onda, ratita? Ahorita vamos a por ese ratón. El ratón y el queso, mi Ricky. Vale, 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 vale. Déjame por ese perrito, ¿vale? Felicidades, thank you. Thank you. Muchas, muchas gracias, gente, porque obviamente tuvo difícil la negociación, pero va, ya se consiguió que quisieran creer en mí otro rato, ¿vale? Así que nice, nice. Nos quedamos otro añito más.
Una F. Una F insana para los que se van a tener que ir de vacaciones, pero... Tus primitas, las ratas que no se dan piso entre ellas. Par de góticas. Par de góticas. ¿Dónde estás, asqueroso? ¿Dónde está, güey? Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Qué te crees, güey? Si yo vengo del Super People, mamón. Yo vengo del Super People, güey. Yo vengo del Super People, perro. Ahí hay nivel, güey. Free Fire. ¡Ja! Rata. ¿Dónde está? Espérame, espérame, espérame. Vale, me llevo esto. ¿Dónde está tu primito que salió corriendo? Nomás le di un tiro, güey. Salió corriendo el ratón, güey. ¿Dónde estás, asqueroso campero? Sucio ser despreciable. Por algo sigues manteniendo el mismo sueldo. Te bajaron. Me bajaron mi sueldo. Obviamente me lo bajaron. Porque obviamente mis números ya no son lo que eran antes, ¿vale? ¡Hola, ratita! ¿Quieres que te enseñe cómo lo hago yo en el Super People o qué? Ven para acá, rata. No te quedes a campear, no te quedes a campear, güey. Campear es de ratas, mijo. ¿Dónde estás? Míralo, míralo, mira a tu primito. Míralo a tu primito. Míralo a tu primito, güey. Rata. Rata. Es que puro campero, mano. Uno juega tryhard. Y está fácil ganar, güey. Pero no, no me gusta jugar tryhard a mí. Eso de ser asqueroso no vale. Comentario, ¿qué? Comentario eliminado, tu permito que se cree que sabe. Chita, por favor. Chita, por favor. ¿Vale? Vale. A ver. Obviamente son las primeras del día, chicos. La sensibilidad no me acostumbro todavía, ¿va? La sensibilidad todavía no me la acostumbro. ¿Por qué te miras más amarillo, güey? Los filtros, güey. Los filtros me hacen el paro. Y obviamente, pues es de tarde, güey. Las luces del sol. No sé si sepas, ¿va? Pero el sol da luz amarilla. Entonces, pues obviamente me está pegando un poco la luz en la cara, güey. Entonces, pues bueno, por eso tal vez me veo un poco más amarillo. Muchas felicidades, hijo. No batallarás con los mismos contratos. Todavía no sé. Igual y si subo mis números, si sube todo el show, pues bueno, volvemos a ser insanos. Pero de momento, mi contrato me lo van me lo bajaron a la mitad. Así que ya después les iré notificando qué rollo. Acuérdenme de borrar este mapa caca, ¿vale? Acuérdenme ahorita, chat. Díganme, si quita el Nexterra, güey, por favor. ¿Qué basura de mapa, güey? Tiene patitis, güey. Qué feo caso, ¿no vas? ¿Qué pasó con tu cuenta de vendido, güey? Mano, ya no la superan. Esa cuenta ya se fue baneada, güey. Está en un lugar mejor esa cuenta. Esa cuenta está baneadísima, crack. ¿Dónde está la ratita que me dispara ahorita, güey? O sea, me disparan por la espalda y luego salen corriendo. ¡Nembre! Pues bueno. ¿Qué onda, Max? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te ves amarillo por las cerrosas, dijo. Vale. Saludos desde Aguascalientes, bro. Saludos de parte de Durango, para allá. Muchas gracias por andar por acá, amiguito. Thank you. ¿Cuándo voy yo a Aguascalientes? A menos de que me consiga una cariñosa de aquel lado, güey. La verdad es que complicado que yo vaya para allá. Complicadísimo. Yo no soy mucho ni de conciertos, ni de nada, güey. ¿Por qué me aventé para acá? Sí, vengo de aquí, güey. ¿Todo bien en casa, eso? ¿Todo bien en casa? Vale, espérenme, porque no tengo las alertas. Vale, ahí está. ¿De qué? Muchas gracias por las 15 estrellitas, gente. Gente, ya sé que me pueden ayudar muchísimo con la compartida en un grupito de free. Me ayudan infinitamente, dejando su bonita reacción. Quiero su reacción, paps, porque nos vamos a aventar un huevo de horas hoy. Hoy nos vamos a aventar muchas horas. Les saludo desde Cali, brother, saludos. ¿Cómo lo haces para emparejar con 50, brother? Pues les digo a todos que emparejemos juntos, güey, como fácil. Güey, no sabía con lo de la cuenta, güey. A veces está rebaneada, güey. Está rebaneada, ¿por qué, güey? Pues porque no le puedes tirar a un moderador, al parecer, güey. Pues me mandó a banear, güey. ¿Qué dices? Es que eres el remedio, Margarita, güey. Pero debes hacer las mismas horas de cada mes. Sí, me voy a mantener prácticamente igual. Solamente el sueldo, pues, me lo bajaron un poco bastante. Porque, pues, obviamente, mis números al año pasado no son los mismos. Culpa de Facebook, realmente, pero no pasa nada, güey. Igualmente, es un buen salario, la verdad. Me da de comer, güey. Pero no me da para mantener las motos. Así que, gente, voy a tener que vender la mamalona, güey. Hay que vender una mamalona. Voy a tener que comprarme una NS, una de esas basuras, güey. Qué asco. Me van a confundir con una morrita de primaria, güey. ¿No te aburre el free? Obviamente que me aburre el free, güey. Por eso solamente juego un par de horas. Y luego me voy al Super People, las Tumble Goals, a Ghost Watcher, Pasmofobia. No sé, amigo, lo que sea. Variedad de juegos, bro. Variedad de juegos. Difícil decisión entre tú y Pac-Man, pero tenía que reportar la página en Yambre. Muchas gracias, bro. Hiciste lo correcto, Stark. Hiciste lo correcto, Stark. A ver. Ve tu pri. Ay, güey. Pensé que se iba a caer, güey. Tu primito el ratón, güey. Campero asqueroso. Baja, mijo. ¿No tienes bolas o qué? Ya te vi. Ay. Qué bueno que sos, crack. No mames, esa granada de hielo. ¿Y esa granada, bro?
Asesinato triple. No pay, no gain, amigo. No pay, no gain. Vale. Vale, vale. Nada más, nada más. Vamos bien, vamos bien, chavos. Vamos bien. Los videos ya no me satisfacen. ¿Qué hago, Siu? Cariñosos, brother. Muchas, muchas gracias por ahí, López Alex, por esos 2 meses de colaborador. Espérate, espérate, mi Ricky. Aparece, tenemos un insana entre nosotros. Rata asquerosa campera, güey. ¿Por qué ando de esperón, mijo? ¿Por qué ando de esperón, mi Ricky? Vale, vamos a darle un poquito de vuelta. A ver, 9 paredes. Ingesu, güey. Ingesu, güey. Oye, esperón. Oye, esperón. Maverick, el esperón. Pa, 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 pa. ¿Será que le dispararon por la espalda, güey? O sea, ¿será que le dieron chupapi? Ay, sí le dieron chupapi, mano. Ah, vale, vale, hay un poquito de fiesta aquí. Hay un poquito de fiesta, güey, qué rico, yo quiero. ¿Se van a unir los rojos o qué? Tenemos acción, tenemos acción. Hay unas cuantas góticas de este lado. Hola, brother. Asesinato. ¿Dónde están las chiqui babies? En vez de los empinaron, güey, bueno, bueno, bueno. Ala, 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 ala. Otro primito, güey. Otro primito, mano. Hiciste lo correcto, Stark. Buena. Buena encerradita, crack. Buena encerradita, crack. No te creas insano, por favor. No te creas insano, por favor. Ay, si se cree el insano el Don Riata, güey. Si se cree insano la ratita esa, güey. Si se cree insana. Aguanta, 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 aguanta. A la bestia, güey. Me chaleco, güey. Mi chaleco pasó a mejor vida, ¿eh? Mi chaleco pasó a mejor vida, güey. Increíble, güey. Increíble las pechizas. ¿No le sabes al levantamiento o qué? A ver... ¿Dónde está tu payasónico favorito? ¡Ay! 5 paredes. Me voy a tener que gastar para darle piso a ese ratoncito. A ver, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Oye, rata. No, 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 no. No te vas a ir, güey. No te vas a ir, güey. Si la derramas, la bebes, perro. Si la derramas, la bebes. Ah, no me hace, cayó en el techo, güey. Ay, sí cayó en el... Bueno, no sé, No supe si cayó en el techo. Vale, está justo aquí atrás. Oye, panquecito de cristal. Oye, panquecito. Te la vas a comer. Te la vas a comer. No te preocupes, papacito, tengo más de estas. ¿En serio? ¿No le di? ¿Qué pasó, papi? No te preocupes, ahí te atiendo, güey. Aguántame poquito ahí. Aguántame poquito ahí, güey. No te me vayas a ir, mi Ricky. Ah, no se pueden comprar. No se pueden comprar, ¿cómo se llama, chat? Vale, 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 vale. Vale, creo que la acabo de medio cagar, eh. Mira, dominando. Déjalo, güey, esa rata es mía, güey. Déjala porque esa rata es mía. Déjala porque esta rata. Esta rata es mía, mano. Esta rata es mía, mano. Ay, me quedé sin paredes. ¡Ah! Aguanta que me quedo sin paredes, bro. ¡Ah! 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 Ok, 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 no tenemos paredes, gente. Uf, llámame. Uy, llámame. Uy, llámame. No, pues chat. Estoy con Jesus. Estoy con Papi Dios de ahora sí ya. Ya fue. Es que ya pagaron, ahora gano $400 al mes. Humilde López, muchas, muchas gracias, carnalito. Muchas, muchas gracias por el apoyo, la verdad. Me quedan 10 segundos de insanidad, güey. ¿Será que podemos, chat? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que podemos o qué? ¡Su! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Contrataron insanos o qué? Vale, vamos a por esta caja. ¡No, viene el de la moto! ¡Viene el de la moto! ¡Quítate, quítate, rata, quítate, rata, quítate, rata, quítate, rata! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ok, andamos bastante bien, ¿eh? Ando bastante... Me cago en todo.
imparable. La gente sí le sabe a campear. Revolución. Qué raro ver una micha, güey, sin miembro, güey. ¡Ay! ¡Ay! Tu primito, mano. ¡Ay, tu primito, papá! Siete bajas, gente, siete bajas. Son muy ratoncitos hoy, ¿eh? ¡Ay, qué malo que soy, tío! Vale, se la quebraron por bot. Dime que tenías paredes. ¡Ay, sí tenía paredes! ¡Ay, amigo! Vaya manera de... Vaya manera de remontar esto, güey. Vaya manera de remontar esto, brother. Le rafallaron por la espalda. Todo tuyo, tigre. Siéntate, rata. ¿Dónde está la rata número uno? Ay, contigo tenía problemas desde hace rato, mijo. Contigo traía problemas ahorita, mi Ricky. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Su! Primera bulla. Vamos bien. Primera bullita. Tenisa, muchas gracias por las 75 estrellitas, pa. Un besote, muchas gracias por ese apoyo insano, bro. Ya se las sábanas, Facebook. Ya se las sábanas, gente. Facebook está regalando estrellitas, ¿vale? Son completamente gratis. Le pican al botón ahí de las estrellas. No cuesta nada, son gratis, ¿vale? Me pueden ayudar bastante con eso, ¿va? Primera partida, bulla, güey. Para cerrar el hocico a ese güey que dijo. Quítate. Oye, no me gusta... A ver, esto es en 6, gente. Esto es en 6 para poder pegar rojitos, porque los rojos hoy no vinieron. Vale. Borra el mapa. ¡Ay! Sí es cierto. Ese mapa está bastante as. ¿Dónde está Nexterra? Nexterra, a lobby. Vale, vamos bien. Saludos, pa, voy llegando. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, Leo. Muchas gracias por andar por acá, güey. Cristian Neftalí Vázquez. Muchas gracias por las 75 estrellitas, pa. Muchas gracias. Buen Vanés Geraldine. No me hagas que te bane, Geraldine, por favor. No andes de tóxica. Esos deditos andan muy fríos, padre. Métele candela. Es que, ¿saben qué, chat? Yo siento raro el frío, güey. Como bajones de frames. Lo siento medio rarete, la verdad. Entonces, pues por eso no hay mucho rojo, güey. No, lo siento muy fluido. Una partida y bulla. ¿Ya te bañaste? No, le prometí que iba a ser 15 bullas. 15, güey. Llevamos una. Voy a hacer 15 y no me voy a ir hasta que haga esas 15 bajas, chat. El mapa. Ya lo borré. Gracias. Es la segunda, la primera fue el primer padre. ¡Su! ¡Ay! Se me olvidó cambiar al Justin, ¿eh? Acuérdeme la partida que sigue, chat. Quitarme al Justin, por favor. Porque el Justin no me da mucha insanidad. Listo. Ese pretexto me los aviento mejor, es que me lo quita. ¿A qué hora llega la mía, güey? ¿Ya no trabaja? No sé, güey. Ya no... Nada, me hace bien tarde, güey. Ariel Ibarra, me quedo en Facebook un año más. El día de hoy he firmado contrato como el CR7, y me quedo un añito más aquí. ¿Qué habilidad tiene Justin? Battle Royale. Te ayuda a mitigar el daño. Mitigas el daño, bro. Oye, no, nada, borraré el Nexterra porque me lastimó. No te quedas cotorreo, güey. Es que no está bien optimizado, güey. Se traba todo el Nexterra, mano. Si el Nexterra no se trabara, uf, amigo. Pero no me la digas que yo puedo jugar Super People en gráficos ultra y no puedo jugar Nexterra, güey. ¿Vas a usar doble franco? ¿Lo usamos? ¿Cuál es el pedo? Es que las primeras partidas uso AR porque ando un poco frío. Entonces ya cuando me siento un poco más cómodo, empiezo a sacar el franco. Entonces, si quieren, lo sacamos de una vez. Si quieren, vamos de una vez con el franquito para probar suerte. Pero vale, chat, llévenme la cuenta de bullitas. De momento, one. 20 minutos, primera bulla. Ya hasta me había creado una cuenta en la otra plataforma, mijo. No, igual muchas gracias a la gente que me estuvo apoyando para si me llegaba a ir. Muchas gracias. Pero pues al final de cuentas logró negociarse y pues sí me dieron la permanencia, como quien dice. Uy, no veo. Vale, no se la voy a jugar al chile.
le voy a, no voy a querer probar quién la tiene más grande. Vámonos ya. Ya saben que yo si caigo, caigo bugueado. Entonces, tampoco no quiero jugarle al insano a tu primito que cae, cae con suerte y me da el tiro en la cara, ¿vale? Entonces, vámonos de aquí. Vale, no es Franco, no es Franco, listo. Regresero, buenas tardes, mijo, ¿cómo estás? Estamos preocupadísimos por ti, güey. ¡Preocupadísimos! Vale, M14, para poder reventar molleritas de una bala, todo bien, ¿vale? Un año más de no decir los nombres de quien te banearon, güey. Confirmo, confirmo. Un año más de silencio, brother. Pero es que la verdad, me pagan bastante bien, amigo, güey. Me callaron a billetazos, no puedo decir nada. Con dinero baila el perro, obvio, güey. Obvio, a mí no me querían ofrecer nada. Me dijeron, no, si no te vamos a dar dinero. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A son de quién? ¿A buscar quién yo vuelvo allá? Y dije, mano, no me vas a hacer que me quede si no me ofreces feria, manito. ¿Es clasificatoria? Obvio. Obvio que estamos clasificatoria ahorita, papi. Obvio que estamos clasificatoria. Primer franco, chat. Tenemos el primero. Ya tenemos el primero, chat. El chiste va a ser nomás encontrar el otro. Ay, tu primita, güey. La Kimberly. No había nadie. Estoy seguro que vi a alguien ahí, güey. Estoy seguro que vi a alguien ahí, güey. Vale. Hola, Brittany. ¿Qué onda, Brian? Digo, la Brittany, viene el Brian, güey. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Vaya detalle, mano. Vaya detalle. Mientras haya lana, calla toda la bestia. Felicidades. Muchas, muchas gracias, gente. A buscar quién. Uy, papá, ese peloncito, brother. Ese peinado no te queda, pa. Déjame te despeluco, güey. Ese peinado como que no se ve tan facha, bro. ¿Qué tienes aquí? Una M4. Nah, prefiero la M14. ¿Qué, güey? ¿Se te acabaron los huevos? ¿No venías muy insano con tu pinche rush a la bestia? ¿Pura espalda o qué? Todos son buenos, güey, por la espalda. Todos. Listo. Vale, vale. Hace rato estaba jugando Super People y me emparejé con puro bot. Es que soy nivel 15. ¡Este lo sigo! Estoy tu nivel 15. Chato mentiroso. No mienta por convivir, mijo, por favor. No mienta por convivir. Nos llevamos esto. Me llevo esto. Dame. Me va a llevar Uzi, gente. Llevamos la pesada, pero honestamente creo que me convence un poquito mejor la Uzi. Tiramos esto, ¿vale? ¿Vas a jugar en escuadra? Ahorita vemos. Apenas llevo 10 minutos, mijo. Tranquilízate las carnitas, por favor. Ay. ¿Me escucha aquí? Gente, ¿alguien me escucha? Gente, ¿alguien me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Alguien me escucha? Hello. ¿Sí se me escucha? Hola, ¿viste? Chat. Me apagaron el modem. Me apagaron el modem, gente. What the. Hola, hola, hola. Hoy vivo con espíritus chocarreros, güey. Me apagaron el modem, gente. O sea, el modem tiene un botón de encendido y apagado. Y literal, o sea, lo presionaron, güey. What the fuck. Yo pensé que se me había desconectado. O sea, yo pensé que se me había ido o sea, que había fallado ya el regulador. Y dije, ah, ya falló el de la luz. No, no, estaba el botón apagado. Y dije, a la bestia, mano. ¿Qué ha pasado, güey? Momento LATAM, amigo. Momento LATAM. Vale, vale, vale. Pues bueno, vamos a hacer como que no pasó nada aquí, ¿vale? Ahí está la cámara. Oye, curioso, ¿eh? Curioso. ¿Eso te pasa? Fue tu gato y el perro. No, 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 güey. O sea, literal, estoy solo. Pero tiene un botón el modem, así un botoncito que le picas. Y se me hizo súper raro, güey. ¡Sala bestia, eh! Seguro te quería robar otra vez tu modem. Están asustando los espíritus chocarreros, brother. A ver, déjame cambiar habilidades, gente, para hacer tryharder, güey. Vamos a hacer tryharder, chat. Para rata y media, ¿sí o no? Para rata y media. Vamos a ponernos al buen G. Vamos a ponernos a G. Obviamente nos vamos a poner a la bonita Shiny. Nos ponemos a Kelly. Y obviamente aquí al buen Rafa Miel, ¿vale? Perfecto, ahí está. ¿Será que tienes un poco de...? Ay, suprimita la de la ropa, güey. Inventario. Vale, vamos a jugar con habilidades un poco más ortodoxas, bro.
Vale, vamos a llevarnos esta skin. Esta skin, nada más para no estar buscando skins. Vale, cámbiate, Chosy. Tu primita que quiere ser insano, chiste, red de tercermundista que se carga. No fue mi internet. Hola, Lesita, bienvenida, bebé. ¿Cómo estás? Corazonzote así. Ponte la skin, güero, de Free Fire, tiene chocarreros. Dile al vecino que no apague el inter, mi rey. Oye, se me hizo súper raro, Se me hizo súper raro. Literal, yo pensé que se había quemado. Dije, no, ya se quemó el regulador, güey. Dije, no, ahorita para buscar uno en corto porque tengo que hacer horas. Y no. Literal, el botón estaba apagado. Qué raro. Fui a apagar mi paquete de datos que se me acabaron, bro. Cámbiate de ropa, los demonios de Free Fire. Esa ropa toda zarra. Mira, como tu cuenta, latina, por favor. Como tu cuenta, güey. Pues bueno, después de las fallas técnicas, vamos de nuevo a la siguiente partida, chat. A ver qué tal nos va, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos va. Y esa partida de la que me dieron piso, pude haber ganado. Pero, pues bueno, se me fue el internet. Vamos contra Hinata, Lost Bunny y el buen Joseph, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Deja de grabar el internet a tu vecino, corchón. Se va a estar envidiosos, gente. Está mucha envidia hoy, ¿eh? Andan muy envidiosos hoy, gente. Yo nada más... Ay, la de cuernitos esta. Ah, es esta cuernitos. Mamaste, mija. Oye, chiqui baby. Oye, chiquitriquis. Ah, güey. Tenemos novia. Así de fácil se consigue una novia. ¿Esa cuenta de dónde? Alecita, es de un seguidor. Esta cuenta que estoy utilizando ahorita es de un seguidor. La otra mía, ahí la tengo. Ese fantasma. A ver, vale. ¿Cuántas horas hoy, güey? Hoy tengo que hacer como unas chingos de horas. De aquí hasta el amanecer, gente. De aquí hasta el amanecer. 7 de la mañana nos vamos a ir. 7 de la mañana nos vamos. ¿Sí o qué? Se me terminaron los datos, pero acá ya recargué, güey. Muchas gracias, bro. Qué humilde que eres. Qué humilde que tengas a tú, güey. Porque caen todos aquí. Ay, güey. Hay que hacer la antigüita, gente. Dándole capa a todos, güey. Voy a tener que hacer la antigüita dándole puro capita, güey. Ay, seas mamón, que está bugueado el UD, güey. No me digas que está ¡Ay! Quítate, mijo, quítate. Estorbas con tu cobro centavo, güey. Vale. Vale, te permito que se cree insano y era puro chile se tragó, güey. Ay, se me olvida que no tengo. Me cambié habilidad, Vale, pim, pam, pam. ¿Y esos rojos, güey? ¿Y esos tiros frutifantásticos de todo red? Hola, princesa. Hola, mi amor. Te voy a decir te amo. ¡Quítate, estorbo! Vale. Hay que limpiar, ¿eh? Tengo que limpiar todo el terreno de los botsitos que cayeron aquí, güey. Todo lo tengo que limpiar yo, güey. Sacando la basura. ¡Oh! ¡Al basurero! Gasta tú, güey. Tú con desarma, pedorra. Vale. Tu primito el insano, el pedetero, güey. Chivato castrocín, güey. ¿Estás allá? ¿Será que se va a quedar allá o será que se mueve? Es que caí con mucha gente, gente. Ay, a ver si no me están esperando tus primitos, güey. ¡Ay, sí me estaban esperando! ¡Qué ratas! Mano, qué ratas andan hoy, Traigan el queso, gente. Traigan el queso, güey. Porque a la bestia, mano. ¿Cómo están de ratas hoy, güey? ¿Nadie conoce el rush o qué? Chismorro sin huevos, güey. Oye, niño deshuevado. ¿Qué va a hacer de ti, brother? ¿Qué va a ser de ti en un futuro, mijo, cuando crezcas? A ver. Vamos a buscar al niño deshuevado, güey. Déjame buscar al niño deshuevado porque le voy a tener que meter un emotizón, güey. Para que se le quite lo rata, güey. A ver si se le quita lo rata de motizas, güey. Ah, bueno. Ya, pared. Ya más vale pared en mano. Ay, tu primita. Míralo a tu primito deshuevado. Un chiniño rata. Emotiza por ratón. Esto. Ese pana, gente, va a trabajar de cerillito en un McDonald's, güey. De mí se acuerdan. Y no existen cerillitos en McDonald's, pero ahí va a jalar, güey. Chivato sin huevos. Vale, hay que buscar a gente, chat.
It's you, can be you never, I want you diamond for you, güey. La verdad no busco un sobrino, amigo, la verdad, ahorita mi situación financiera está bastante baja, güey. Tengo que mantener suficientes cariñosas ya. Bueno, antes de buscarle, Franco. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se te trabó, güey? Se me apagó el internet, mano. ¿Quién sabe por qué se apagó a la vez? Que pues obviamente se tiene que reiniciar, ¿verdad? Deja mentiras, apagas y después prometes encender y no enciendes. Ayer sí prendí, güey. Ayer yo prendí, güey, con el Super People, güey. Le di otras 4, como unas 3 horas con 40 minutos ahí en la noche. A ver, primito ratón, más te vale que traigas el Franco, güey. No, hombre, sí, ya, huevo, este va a jalar en una gasolinera, güey. Ese brother va a jalar en una gasolinera, te lo prometo yo, güey. Ahí estaba el Franco, vale, perfecto. Por eso te banean, güey. Listo. Vale, entonces yo dije, chat, yo dije que iba a ser una racha de pura bulla, güey. Yo prometí pura bulla, ¿vale? Entonces llevamos de momento una. La segunda pues no se pudo porque se me trabó. Pero nosotros estamos aquí para cumplir, güey. No soy político, güey. Llevo esto. Márcame un manquito. Uy, papá, espérate que sí tengo todavía oro. Pa. Compramos esto y compramos esto. Listo, fino. Fino, papacito. Listo. Hola, Pops. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marcos. Marcos, bienvenido sea Marcos. Listo, listo, listo. ¿Dónde estás, tu primito? ¿Dónde estás, gatita? O sea, pillofón, el de Irlanda está aún está durmiendo. Oye, oye, ¿por qué todos andan sin huevos hoy? ¿Por qué todos por la espalda, güey? ¿Por qué todos por la espalda? Dejen los traumas, pues. Dejen los traumas, pues. ¿Eso les enseñan los tíos o qué? Déjame, le voy a dar la vuelta a la rata esa. ¿Por qué tan alegre? Cuenta el... No. Hoy estoy feliz porque hoy ya firmé mi contrato. Hoy ya lo firmé. Hoy es seguro que me quedo en Facebook Gaming. Hoy. Entonces, nos quedamos otro añito más, brother. Otro añito más. Vale. Va, me tiré bien para no caer justo arriba del puente. Digo, no, para no hacer animación de caída, pues. No, hombre, ratita, que ni te vea, güey. Que ni te vea aquí en campo abierto, mijo. Porque la que te vas a tragar, güey. Ni Lana Rhodes, güey, se la traga, amigo. Ni Lana Rhodes se va a tragar eso que te vas a tragar tú, güey. Quítate a la bestia. Asesinato. Está aquí abajo el otro ratón, ¿verdad? Gracias, amigo, por marcármelo, güey. Déjale, doy piso a la rata, güey. Oye, rata. Tú no metes cabra. Tú no metes cabra. ¡Ay! ¡No! ¡Hola! ¿Esa pared? ¡Dominando! Rata. Espaldas de cobardes, mijo. Siéntate. ¡Hola, Johansu! ¿Eres tú? ¡Imparable! ¿Acaso tú eres Johansu? Ay, me queda uno. Oye, amigo, ¿estás ahí? Vale. Tú no mete cabra. Tú no mete cabra. Oye, qué buen laxito que traes, güey. Ah, mira, tenemos un insano. Tengo habilidades, güey. Revolución. ¡Che rata asquerosa! Deja a Franco para hombres. ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Ya se la pegué a dos, güey. No le juegues, por favor. Ya se la pegué a dos, mamón. Tú sabes, mijo. Tú sabes, mamoncito. ¿Quieres jugar quién la tiene más venosa? ¿Quieres que juguemos a ver quién la tiene más venosa, crack? Sácatela, sácatela. Ay, papacito, se me fue. Se me fue. ¡Ey! Ese carro es mío, güey, ¿eh? Ni se te ocurra agarrar ese carro. Ni se te ocurra, manguerita. A ver. Ah, me mira tu prima. Racha de asesinatos.
¡Ratas! ¡Estoy rodeado de ratas! Vale, 10 bajas, no tengo botiquines, no lo necesito, bro. No lo necesitamos. ¿Cuánta gente fuera de zona, güey? Estos son clasificatorias, chat. Estas son las clasificatorias del 2022. ¡Pura gente fuera de zona como ratoncitos, güey! Nadie conoce el rush en este juego. Los primitos tragando zona, dignos de Chulz. Ches vatos, güey. Sí, pero si Chulz no se murió, güey, para que todos estén fuera de zona. Mira también a este. Mira también a este primito aquí. Y aquí ya baja la zona. Ese güey se va a eliminar, chat, ¿eh? Fíjense bien abajo los de estos. Va a salir eliminado ese güey. No hay forma de que entre a zona. No la hay. No la hay. No hay manera de que entre a zona. Shalalalala. Oh, oh, oh. Quito botiquines. Atropellados. Se cargaron a uno, güey. Quedó tieso. ¡Ay! Hola, príncipe. ¡Ah! ¡Tienes de un tiro! ¡Quítate, rata! De asesinatos. Si vas a entrar a jugar, nomás dame botiquines, güey. No hace falta que me dispares, mijo. Si venía a traerme loot, nomás deja los botiquines en el suelo y lárgate. Vale, chat. Cero mil de mi inicio, güey. ¡Vámonos! 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 Yo prometí muchas bullas, chat. Yo prometí muchas bullas hoy, güey. Ay, no se atora. A huevo, güey. Toretto soy yo. Toretto soy yo. Me cago en tu. Mijo. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien, mijo? Racha de asesinatos. ¡Rata! Mira. Ay, se me fue. Tu primito fuera de zona, güey. Te hace poner a disparar, güey. ¿Pero qué te crees, mijo? Venga, o la cagas. Y lo peor es que por ese voy a perder, chat. Por ese primito voy a perder, güey. ¡Mira! ¿Pero qué es esto, chat? No te la creo, tío. No te la creo, güey. ¿Por qué hay 40 fuera de zona? Qué asco, mano, 12 bajas y a los 12 les di piso fuera de zona. Increíble, güey. Disparando fuera de zona a tu primito, güey. ¿Te pases de riats, güey? ¿Clasificatoria 2022 o qué? Puro, güey, fuera de zona, chat. Ay, lo malo fue que no me quedó la zona del otro lado, güey. Qué asco, güey. Cero bajas, tu primito, la rata, güey, chingado. Ni Pepe. ¿Cómo puedo enviar rosas? Pregúntale a la lesita bebé. ¡Ay! ¿Cuánto regalas las escopetas? Nah, hombre, cero humilde. Ay, chon, brother. Eso ya me había creado mi cuenta de nomás para verte y le metí lana. Uy, sí. ¿Qué habilidades usas? Ahorita traigo a Shiny, traigo a Luqueta, a Kelly y, si no estoy mal, a G. ¿Vale? Payaso con cero bajas, güey. Tu primita la rata, güey, chingo. Pero es que no me dio piso el payaso, ¿vale? El payaso no me dio piso. Me dio piso la zona. No, que muchas bullas. Eres igual que el PRIM. Puros mienten. Mano, es que no puedo hacer mucho por ahí, la verdad, güey. Literal, todos campeando, güey. Todos campeando. Hoy el level no existe. Ah, pero en el pinche lobby, puro, güey, que tiene motizas, güey. Para eso sí son buenos. Sombra, Mitchell, Andrés. A ver. Quiero acción. Mira, tenemos cuernitos, payasos, más cuernitos, sakuras y todos fuera de zona, las ratas. Todos campeando. Hola, tío. Hola, Geraldine. ¿Cómo estás? Dímelo. Va a estar como el tío gordo. Ey, dímelo. ¿Por qué ve los comentarios con delay, güey? Facebook, bro. Facebook hace eso. Habla mucho, bro. Apaga. Saludos a mi canal de TikTok, güey. Mac King Gamer. Apóyame, cracks. Jaime Bar. Muchas gracias por las 75 estrellitas. Muchas gracias, Dios Carmejía. Gracias por las 75 estrellitas. Muchas gracias. Para ti y para tus hijos, para que modeles en la playa, güey. Humilde. Soñé que me dabas mod por un día como prueba, pero mi hermana me dejó caer mi teléfono y no podía estar en el directo y me perdí la gran oportunidad. Te volviste un chico muy soñador, Sparky. ¿Estaba qué? ¿Qué dijiste, Manuel? Estaba asqueado, me eché un trago de Tonayán y quedé al 100, güey. Ahorita voy a ponerme, yo creo que me voy a tener que echar unos tragos de algo, güey, porque eso de aventarme muchas horas no es de Dios, güey.
Necesito polvos mágicos, güey, que me acá me volteen la quijada, güey, porque... Eje. ¡Seas mamón! Pero no te vayas, mijo, apenas te iba a meter las emotizas, güey. Quédate expectando, mamón. Uy, papá, doble franco de una. Y esta rosa merosa. Y esta rosa metrosa. Tiramos esto, agarramos balitas, tiramos esto, agarramos esto. Vale, al mal tiempo darle prisa, ¿vale? Al mal tiempo darle prisa, güey. Qué asco que no haya podido agarrar los... Mira, vamos a cambiar esto por un super botiquín y creo que me da tiempo de agarrar las balas, ¿no? Por esa mina no se podía, qué triste. Ya te volteé de una cachetada de la riada, mijo. Tus miserias, por favor, no, mijo, por favor, no. Por favor, no. Quiero mis tres paredes, por favor. Rosadita. Rosadita Venus. Alecita, ¿sigues en el chat o ya te fuiste? Alesa, ¿sigues por ahí o ya te fuiste a mimir? Oye, ándale. Yo nada más pedí mochila, mijo. Yo nada más había pedido una mochila para ser feliz. Vale, sí. Alesa, vamos a ver la del Chancosu, ¿o qué? Va a salir en el Cinépolis. ¿Fuga o qué? Respeta mis 3 centímetros, bro. Qué rico, güey. Tía rico, tus 3 centímetros de empuje, pero 20 de torque, güey. Vale. Quiero ver la del Chanclas, güey. Tengo hambre, ¿qué me invitas? No sé, ¿de qué tres ganas? Yo no he comido, ¿eh? Comí como a la 1 de la tarde, más o menos. Pescado. Pero yo creo que ya voy a cenar yo, ya está muy tarde. Como ahora tengo un par de tets y un culote, güey, no me saludas. Alecita tampoco no está, no tiene un culote, bro. Pero tiene un abdomen. Vale. Pero así te leo, chidanime. Chato sentido, güey. El día de ayer todos tus comentarios fueron tuyos, güey. Todos. Ah, pero no lo lees un día, güey. Te repone, no sé, como el Batman, güey. Vámonos. Vayan a ver el entierro de la anaconda cabezona, güey. Protagonizada por la jefecita del buen López Álex. Nueva actora estrella, güey. Oye, ¿y la gente? Esto... ¿Y la people? ¿Qué pasó con Juan Calero y los demás simps? Calero, por ahí me dijo el Rivas que, pues, creció. Su mamá le dijo que era adoptado. Lo dieron al DIF. Y eventualmente empezó a hacer ejercicio, al parecer. Y ya... Sí, es un chico de bien. Es un dealer de su barrio. El Ferflo le dio diabetes y ya perdió 2 piernas. Está nada de perder un dedo. Y pues ahí sigue de repente. Asesinato doble. No sé quién más era de los Sims. Y esa cuenta toda zarra. Mía. ¿Ves esto? ¿Cuál cuenta zarra, güey? ¿Cuál cuenta zarra? Todo es ficción. ¿Cómo que cuenta zarra, güey? Zarra tus nalgas, mía. Ahora tus pantuflas pedorros. Que no se te olvide de dónde vengas, mira. Yo te conocí con las pantuflas de vaquita, güey. No se te olvide. ¿Cuánto tu primito la rata, güey? Todos tienen huevos hasta que le doy el tiro en la cara, ¿va? Todos tienen huevos hasta que le das el primer tiro en el mero hocico. Uy, perdón, bro. Mano, ¿qué tan desesperado estás de loot como para arriesgarte a hacer eso, güey? Asesinato triple. ¿Qué tan desesperado estás de loot? Triple. Vale. Lo único malo es que nadie en este juego parece tener... La mía de ayer no es la misma de la mía de hoy, güey. Tu primita que se puso uñas nuevas. Vale. El Pac-Man lo confundieron en el zoológico y lo metieron con los elefantes, güey. Por estos elefantes, güey. Tampoco no es para tanto. Tampoco no se parece tanto a los elefantes, güey. No me los ofendas así. A mis pantuflitas de vaquita no me las vas a decir nada, ¿eh? Es que la mía cuando era pobre, güey. Cuando se cuenta no valía nada, chiquita zarra, güey. Pero como no tenía pantuflitas de las rositas, tenía las pantuflitas de las de vaquita, güey. Y tenía un outfit zarra, güey, porque no tenía ni angelicales,
ni pantuflitas decentes, no. Quería ser chacalita, pero... Lo único que tenía de chacalita eran las nalgas. Metidas gratis, comacom. Metidas gratis, comacom. Asesinato 4. Ay, Michael, brother, tantas ganas de carnoso que traes hoy. Velo. M4 al 3, SMG al 3. Chevato malo, güey. Listo. Déjame caer con tus otros primitos que ya los vi, ¿vale? Ahora soy chacalita, pero una chacalita pro. Uy, sí, mía. Ayer se notó, ¿eh? Ayer se notó el carry que me pegaste. ¿Qué dice? El hecho solo es miope conmigo porque no me salió de arrancar los fochu. Bienvenido, bro. Perdóname. Todo en mi cuenta es regalado. Estoy feliz. Así soy yo, güey. Tener mi cuenta todo era regalado, güey. Todo era regalado en mi cuenta, bro. Me llevo esto. Y me llevo... No, nada más. Vale. Vámonos. Entonces, ¿qué dijiste, Lesita? ¿Sí o no, güey? Vamos a ver la de chanclas. ¿Jalas o Nelson? ¿Jalas o me busco una chacalita? Porque tengo que ir a entrenamiento a buscar algo. Yo ni cuenta tengo, Pops. Pero la vendiste, ¿no, tú, Lesita? ¿Cuánto vendiste esa cuenta? La mía de ayer no es la mía de hoy. Uy, sí. ¿Cuánto la vendiste de tú, Lesita? La cuenta esa que tenías. Porque quiero vender esta de influencer fake. Dominando. Me tiro en el mero cico, güey, para que respete ranks. Hola, Sio. Hola, Glue. ¿Cómo estás? ¿Alguien sabe cuál es esa canción? ¡Ay, qué bonito! Imparable. La vendí mi Sakura en 10 y me compré una Play. Ah, pues tú juegas el GTA, ¿verdad? El GTA, ¿pero roleas o qué juegas? La otra vez vi que subiste una historia del GTA, que la viste de la verde, la tu personaje, la de la pobrecita, güey. ¿Pero roleas? ¿Estás en server de roles o qué haces en GTA? Yo lo jugaba, pero se hizo pay to win y lo dejé de jugar. Hola, Sio. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenida, Juliana. Tu premio, el gran maestro. Revolución. Mito el gran maestro. Racha de asesinatos. Tus los gran maestros. Tus primitos los gran maestros. Ahí está el pinche nivel de hoy en día, güey. Ahí está tu nivel, Garena. Nemere, mano, para eso mejor no hagas nada, crack. Listo. Si van a andar en carro, anden en este carro, güey. Tengan huevos, vámonos. Ayer el Hiden intentó robarme la cuenta, güey. Lo que él no sabía es que nosotras de iPhone nadie nos puede robar. iCloud lo bloqueó el Facebook y lo sacó. Así de fácil, pues. Para. Güey, qué asco, lo peor es que sí tienen loot, güey. O sea, lo que más me da asco de esta gente es que sí tengan loot. Mira eso. Tienen mal loot, pero no tienen huevos. ¿Qué tiempo llevas viviendo con la madre? Chao, Messi. ¿Quién puede intercambiar una Play 4 por una cuenta? A ver, no cambió la Play 4 por una cuenta. Ya no jugaba free, vendió su cuenta y se compró la Play 4. Ratón. Es más, Alexa, si te pones unas iniciales de Lesio, te pincho un tatuaje, güey. Quiero que alguien se ponga Lesio en tatuaje. Me quiero hacer yo, pero la verdad es que tengo miedo, soy cobarde. Racha de asesinatos. Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido. Listo. Hola, Dana RM, bienvenida. Le faltan lo que te comes, Emilio. Es mi internet, tu internet pedorro que se para del trabando cada rato. Facebook Gaming, mijo. En el Facebook Gaming no se traba, deja de usar el Facebook normal, que eso es de pobres. ¿Qué pasó, cuernitos? ¿Y el nivel? Racha de asesinatos. ¿Y el nivel? ¿Dónde quedó el nivel, güey? ¿Dónde quedó el nivel? Chavato malo, güey. Todos se ponen cuernitos, pero ni un brillo, pelado. Estás perdiendo el dinerín. Nada más, chicos, puros hacks. Te van a reportar la cuenta, amigo. Nada más dándole motivos al moderador de que me vuelva bañada. Nada más ve un tiro rojo y dice, no mames, güey. Como mi chacalita no los puede pegar, es hacker.
También a Play 5 por un Xbox, pero una PC, güey. Uy, sí. Uy, sí, güey. Ni quien quiere un Xbox ni una PC, güey. Nomás dale, sí, ¿sabes? ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sas, mamón! ¡Me faltes al respeto! Racha, ¿cuánta vida tienes? y un BR. Yo puedo dar los BR míos, la verdad. Yo tengo ganas de vender mis BR, bro. ¡Sí! El poder está con Batman. Batman, bro. Vamos bien, chaval, vamos bien. Dale, métele. Uy, casi me la meten de nuevo. Ese super botiquín me salvó las nalgas, la verdad. Ese super botiquín me salvó el chicloso, güey. Lo tenía bien sudoroso, güey. ¿Será que logro subir hasta arriba? ¿Será que logro subir? ¿Qué es un VR, güey? Los VR son los lentes de realidad virtual. Virtual Real. ¡Ay! Otra vez, tu primito. ¿Sigues? ¿Sigues, mijo? Gasta tú, güey. Juega en mi cuenta, bro. No juego con cuentas de manca, 220 Tadashi. No uso cuentas de bots. De bots. No le puedo hablar a nadie. No le puedo hablar a una chica, güey, porque la Tadashi luego de celosa, güey. Ya supérame, Tadashi, por favor. Oye, ¿dónde está la ratita que me rafagueó? Vale, quedan tres. Vamos a ganar esto, gente. Ah, te cambio mi Tadashi. Güey, voy a comprar otra moto, chat. Voy a comprar otra moto y estoy a nada. Estoy a nada de que se haga. Te vas a volver VTuber. Me va a volver como este... ¿Cómo se llama? Este... Hamid. Como un Hamid, pero con presupuesto, básicamente. Ya estás al día con Juan Piz. Lo vi todo en tiempo de que desaparecí. Obviamente yo leo el manga, güey. Siempre estuve... Estoy a todo yo. Y la neta, me gusta mucho ver las teorías pendientes de los fans esos. Chimorro sin huevos, güey. Chile, güey. Chile, te voy a sacar de allá de arriba, mijo. Hombre, manito. Bájalo de allá. Bájalo de allá, papi. Hombre, ojalá. Vale, pues al parecer va a ser segunda partida ganada, bro. Esto huele a bulla, bro. ¿No tengo escáner? No tengo escáner. Esto huele a bulla. ¡Hola, Lisbeth! Perdóname. ¿Una Kawasaki? No, una Hayabusa. Estoy a nada de comprarme una Hayabusa, chat. A nada, así de comprarme una Hayabusa. Dice el David que el que se tatúa tu nombre en el culo. Ne. Te digo a ti, Alecita, porque tú ya tienes 10 tatuajes. Que me quiero hacer uno, pero aquí. Pero no sé qué. Me voy a poner al Pac-Man así, güey. Para recordar lo que no debo de ser. Para saber en qué me puedo convertir si sigo tragando, güey. ¡Rata! ¡Racha de asesinatos! Deja de comprarte motos y comprarte unas manitos para aprender a jugar. Gané, güey. No puedes decirme nada, gané. Juega solo con barret, pero nada de corta ni mini Uzi. Uso tu miembro si quieres, güey. Sácalo más corto que tengo hoy. El Ezio va a transmitir en Boxer para darles a Facebook las premios. Yo tengo ahorita... ando en Boxer, güey. ¿Quieres ver? Ahorita ando en Boxer. Tengo que hacer muchas horas y la neta... andar en chorro me da calor. Para pa pam. Pam pam pam. Para pa pa pam. ¿Será que tengo algún fan que me invita? ¿Será que alguno de los que le metí motizas me invita, bro? ¿Será? ¿Seré esa yo? Déjame... No soy mujer, güey, supérame. Qué vato rarito. Vale, a ver, chat. Vamos a quitar el emote.
Porque este mote no provoca, güey. Este mote no provoca emotizas. Tiene emotizas, güey. Quiero emotizas, güey. ¿Onta el jajijaja? ¿Onta el jijijaja? Espéreme. ¿Qué onta el jijijaja? Acá está. Ahí está. Vale. Dilo. I'm Batman, bro. I'm Batman. ¡Chocas! ¡Te ves bien guapo, chingo! Ya me estoy dejando la barba para otra vez ser espartano, güey. De nuevo. Vas a entrar a las salas, Trueno. La neta, retírate de mi stream, güey. La neta, Trueno. Ayer estuviste. Mame con una sala nomás, güey. La neta. Retírate, güey. No te quiero banear. No, gracias, estoy cenando. Sube mi cuenta, guiño, güey. Guiño, nomás déjate crecer la greña y ya andas con la peso, güey. Y ponerme la cámara así en la jeta, güey. Te lo compartan, matatán. Es que se me cayó el directo, Tadashi. Se me apagó el modem y se fue la luz. Entonces, bueno, se me apagó el modem, se le fue la corriente, perdí la señal y pues era mi recomendación, ahí se fue. A la basura. Es cierto que haces pijamadas en el pack con el Batman. Ya, güey, ahora 6 alas, son infinitas, güey. No, rómbale, Trueno, rómbale. Sí las voy a hacer, pero ahorita más tarde, cuando ya lleve unas 2 horas y media, unas 2 horitas, por ahí, igual y entro. Pero ahorita de momento, no. Ay, abejita, güey, zúmbale. Casi te pregunto si se te cayó el directo. Puta madre. Perdón por no andar todo valiendo caca por tú. Perdóname por no estar todo colgado, güey, chingado. Suena sabrosito de la Batman, bro. Es que así hacen los que se creen fuckboy, güey. Tú vas a una primaria pública, vas a una secundaria pública a un güey que se cree carita de 15 años y está. Hola. Es que estaba haciendo. No sé. ¿Por qué fingen la voz, güey? ¿Por qué fingen la voz? ¿A poco se ven morritas que les excita estar escuchando a un güey que finge la voz? Y ya cuando conoces en persona. ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! Fui yo que te mandé mensaje. Me dan asco, güey. Es más, si son de 15 años, retírense de mi stream, güey. Ya me enojé también otra vez. Mucha madre, güey. Estar liando con morrillos pedorros. La mía, ahí andaba en el chat, güey. La mía quiere ser moderador y se va al chorizo, güey. Ni siquiera está aquí en el chat. ¿Qué te digo, mano? Para eso mejor no doy moderadores, güey. ¿Qué crees, amigo? No. No te pases de pepino, güey. Increíble lo que aguanta aquí la gente, ¿eh? Increíble lo que aguanta. Que tenga la voz que sea mientras los dólares no falten. Lo siento, te consigues a puro pobre, mija. Tienes acá toda la colaboración de Club América, güey. Claro que sí, tengo los calzones de Club América, güey. Tengo los... ¡Gente! ¿Van a jugar? ¿Me vas a dar mod? ¿O qué dijiste? No le doy mod a bigotona, güey, ya sabes. Gente, va a jugar el día... No sé cuándo. Va a jugar Pachuca contra Santos. ¿Hay alguien de aquí que le vaya al Santos? Que tengo ganas de ganar dinero, güey. Tengo ganas de dinero fácil, güey. ¿Alguien que me quiera regalar su dinero en una apuesta del Pachuca-Santos? Mi carnal me quiere apostar, pero ese güey no paga, güey. Así que prefiero con alguien de aquí del chat. Emanuel, ¿tú a qué equipo le ibas, güey? Tú eras del América, ¿no? O era el Alex Macías, el que era del América, no me acuerdo, misma persona, diferentes orientaciones. Puro Santos, mijo. Apuéstale, güey, apuéstale. Mucha fe a ese equipo pedorro, apuéstale. Todo primito, velo. Ni siquiera tiene gente, está poniendo paredes, ahí está todo paniqueado, güey. Ni gente tiene, pero bien paniqueado. Y ahora más, se limpia la cola con $100, güey. Ay. Nadie te preguntó por milésima vez. Chingado, güey. Tashi, ¿por qué andas muy enojada, güey? Del odio al amor es un solo paso, güey. Si quieres conmigo nomás dímelo, güey. No hace falta que me tires hate. $2,000 al santo, güey. Jalo, güey. $2,000. Se los doy al vagabundo de mi cuadra, güey. 5,000. 5,000 que me sobran ahorita, unos $5,000.
Entonces este será tu último mes en Facebook. No, güey, ya les dije que me va a quedar otro año. Me va a quedar todo un año más. Gasta tú, güey, te estoy esperando, mamón. Y justo cuando me dejó de salto, güey. Con mis poderosísimas águilas nadie se mete, güey. Y ese grupo pedorro, ni quién lo tope, güey. Estoy rodeado de mangos al chile, chat. Yo no sé por qué dicen que está más difícil en clasificatoria. Al chile no, güey, están bien bots. Están igual de bots. El Pachuca se va a comer el... Ay, no te alcanza a leer, güey. Ahorita lo leo, ahorita lo leo. Oye, ya me dan ganas de agarrar puro super botiquín, Ya vi que sí, estás en un parote bien sano, güey. ¿Tienes huevos? ¿Tienes huevos? ¿Dónde estabas? Es que ve el ratón cri-cri, güey. Hace ruido y después se queda todo silencio. Hace ruido y un dorito después. Puro silencio, güey. Chivato. Ya te dije, te faltan millones en la cuenta. Tal vez así me intereses. Uy, sí. Ya tienes una. Ya asesinato tienes doble. ¡No! ¡Su! ¡Asesinato triple! Mames, estoy mamadísimo, güey. ¡Estoy mamadísimo! A todo esto, después de darle piso a toda esta ratita, güey, ¿no hay un franco por ahí? Ay, no looteé tu primito, ¿verdad? De acá no lo looteé. Ah, no, sí lo looteé, no tenía franco, vale. Le faltan nalgas para poder hablar de serio. Al chile, güey. La Tadachi quiere a alguien adinerado, güey. Puro cuerpo de perro que tiene. Chita mal amarrado, güey. Pasa mejor nada, Tadachi. Pasa mejor pago las cariñosas de 50 pesos, güey. A ver, agarramos esto. ¡Oh! El Pac-Man no se alcanza. Yo no sé, güey. La otra vez estaba viendo un podcast de que sale en el. ¿Cómo se llama esto? De Big Fashion. Sí, son los de Big Fashion, ¿no? Y le preguntaron a uno, güey, ¿cómo se limpia, güey? Y es cierto, yo no me había preguntado eso. Yo no me había hecho esa pregunta, y tienen razón, güey. ¿Cómo le hace? Y él dijo que se apoyaba en la pared y se limpiaba. Yo me pareció ridículo, o sea, me pareció increíble, mejor dicho. Dije, ¿what? Dato perturbador. Vaya, dato perturbador. No, crack. Uy, habló el hombre más guapo del pueblo, mija. No, pero yo no ando pidiendo pura Kaleli Ruiz, güey. ¿Me ves a mí pidiendo a Kaleli Ruiz? No. Yo nomás con que tengan mucha pechonalidad, güey. Cosa que no tiene, Touch. Tuneate y tal. ¿Cuánto cobran las princesas de la noche en México, güey? Pregúntale a Tadachi, ¿cuánto cobra? Que 2000 estrellas y ya, güey, con eso. Hace lo mismo, pero los que no están mamadísimos, ¿no? Pues es que... Oh, es cierto. Es cierto, los que están mamadísimos, ¿cómo le hace? Bueno, pero es diferente, porque si alguien está súper mamadísimo, güey, sí se alcanza. Y si está súper pasado, como un Rich Priana o un Ronnie Coleman, algo por el estilo, supongo que ya tienes mucho dinero como para tener a alguien que te haga el paro, ¿no? Supongo. O ya con esas cantidades de dinero, porque normalmente los que están súper de competencia, güey, pues no es como que sean pobres, güey. Tienen patrocinios y la neta sí se pueden pagar una regadera acá de presión, güey. Y listo, paps. Fácil. Cuenta el chiste donde al final el Pac-Man es feliz. Ya terminé mi casa, por fin podré llevar a vivir conmigo mi tío, sí. ¿En qué parte vives tú, Emanuel? ¿En qué parte de los United, güey? Porque chance ando yendo para allá en unos 3 meses, güey. Pero yo voy al paso. Yo voy al paso, güey. Al paso tejón. Una taza de las que te lavan la nuera. No, o sea, es que creo que es más fácil para cuando eres musculoso a cuando eres... obesidad mórbida, güey. Creo que es mejor, güey. Porque si estás mamadísimo, pues te digo, o sea, normalmente vas a tener dinero. Normalmente. Kareli Ruiz era mi ex, pero bueno, no era la indicada. A mí me tiraba el pedo, güey, pero el chile primero son mis estudios, gente, la neta. Uno se concentra en lo que hay. Kareli de San José, vivo en Orlando, Florida. Ah, Orlando. Orlando es donde ese está lo de Disney, ¿no? En Orlando está lo de Disney, si no estoy mal.
La chichi te la debo, pero ya te la dije, papacito. Para un hombre exitoso, una mujer bella. Porque tiene que invertir en su gusto mientras te pueda tocar llorar. Confórmate, aunque saque una paja, güey. Nombre. Nombre. Típica vieja huevona, güey, que quiere que la tunen gratis, güey. Mames, Tadashi, por favor, deja de decir jaladas. La Tadashi, güey, quiere un adinerado, güey. Tadashi, no me hagas poner a tu novio, por favor, güey. No me hagas poner a tu novio ahí, porque te doxe. ¡Ah! ¡Hora, güeyes! A la vez, se le salieron huevos a todos. ¡Hola, hola, hola! Ya sé por qué estaba saliendo, por qué salió corriendo este güey. ¡Qué ratas, mano! Ches vatos esperones, ahorita me los voy a enchorizar, güey. Ahorita, espérense unos segundos, me los voy a empinar a todos. Porque ya se puede conseguir una ya bonita, confirmo, confirmo. Lo siento, yo sí me conseguí mujeres hermosas que no tenían, no eran mantenidas como la Tadashi. La Tadashi quieren que la mantenga y no sabe ni hacer de comer, güey. Ni para el sándwich, mijo, ni para la muela. ¿Qué pasó, mi Ricky? ¿No venías muy león, tigre? Quédamela. Asesinato cuádruple. Chevato rata, güey. Chevato malo, mijo. Malo, güey. A ver, ¿qué tenías? Woodpecker, SVD. Y voy a limpiar este terreno, güey. Esta zona la voy a limpiar, güey. Esas ratitas camperas, güey. Todo lo voy a limpiar ahorita, güey. Paciencia. Las de SMG. ¿Por qué llevas un... Ah, hijos de la bestia. ¿Por qué llevan UCI si no llevan SMG, güey? Tus primitas, las lolis traviesas. Tadashi, ya Tadashi, lígate al Ezio. Ya te dije, güey, no me gustan bigotonas. Yo le dije a la Tadashi, güey. Quítate el bigote y tal vez te hago pasar por mujer. Tal vez te veo como mujer. Mami, para mí es un vato ahorita, güey. Tiene más bigote que el Alfa Peli, güey. A la beta, güey. Te sigues usando esa... Lo que pegas a veces, güey, ¿eh? A la bestia lo que pega a veces, chat. Oh, ya me dio miedo, bro. Ah, pues qué bien fácil, mijo. Me la metes cuando no tengo balas, güey. Así está mi primo. Allá está mi primo, puede, mi Ricky. Vale. Pa' huevo y medio, perrito. A ver si es cierto. A ver, siento que muy chingón. ¿Dónde estás? ¿Sigues arriba? Vale. Es más hombre que Monroy. ¿Lo dirás de broma, güey? A ver, no es muy difícil tampoco, ¿eh? Ser más hombre que Monroy. Monroy se ve que se la traga de una manera, güey. Ni gestos hace el güey, yo creo, manito. Se ve el Monroy, lo que será de cada quien, güey. Tiene unos labios esculpidos por los mismos dioses. No me imagino las manualidades que debe hacer ese güey. A ver. ¿Qué onda, rata? ¿Qué onda, rata? ¿Vamos a que te la metía o qué, güey? Vamos a jugar al tragas. Oye, ¿pero tú de qué vas? Dominando. Tu pinche BCS, ¿dónde estaba, rata? ¿Tu BCS, dónde estaba? Chisbatos. Gente, llevo dos bullas, ¿eh? Llevo dos bullas, gente. Imparable. ¿Qué te digo contigo, güey? ¿Por qué, Tadashi? ¿Por qué? Ahora te asustan las pláticas, ¿no? Uy, sí. Vamos a jugar al tragas. Revolución. Gente, esto está demasiado fácil, ¿eh? This is too easy. Ah, no puedo decir la palabra, güey. Tadashi chapulina, güey. No, anda buscando sugar, pero lo busca en mi stream, güey, porque sabe que hay dinero, güey. Está viendo si el Emanuel le hace caso, güey. Creo que ese güey piensa que está... lo vamos a esperarlo aquí.
Te regalo un gato si a mí es Ezio. Nah, hombre, Alesa, ya no quiero yo mascotas. Ya no quiero nada. Oye, Alesa, ¿por qué te hiciste fan de los gatos, güey? ¿Por qué tienes como 20,000 gatos? O sea, como que ¿por qué? Yo tengo un gato, güey. A lo mucho tendría dos, pero... Ya tenía como 8 gatos. Ya, esa madre ya es peligroso, ¿no? Está rarito, güey. ¿Por qué también tú tienes un huevo de gatos? Va a querer llevársele a Manuel. Te digo. Está buscando quién le pague, güey. Quién le pague la operación, dice. Es que para dejar guapa a Tadashi, güey. Es todo, güey. Tienes que poner nalgas, pechos, güey. Cinturas, güey. ¿Cómo se llama? Cachetes, orejas, nariz, pómulos, cabello, güey. Pantorrilla, no, todo, güey. Veo una nueva mejor, güey. Paso mejor nada, mijo. Ay, nada más queda uno. Ay, me saliste Rusher. Tu padre estaría orgulloso, güey. ¿Qué pasó, mi Ricky? ¿Y el Rush? Vamos a jugar el permastrago, bro. Vengas a tú, wey. Vamos a jugar al Rush, perro. ¡Ay! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Su! Racha de asesinatos. Casi la cago para dar troleando, güey. Casi la cago, güey. Vale, tres bullas, gente. Tres bullas llevamos hoy. Entonces, ¿qué tiene a su favor, tío? La Dashi. ¿Qué tiene a su favor? Pues no sé, güey, es como un vato, güey, sabes que está ahí. Es como un buen amigo, básicamente. Ya, páselo tú, güey. Cuenta que Ezio tiene más pechos que Tadashi. Yo creo que sí, Yo creo que yo tengo más pechos que Tadashi. Bueno, Tadashi lo podrá decir porque ella me vio, pero yo creo que sí. Son como las Barbie, las hacen de plástico para que queden bien, ¿o qué show? No te creas, Tadashi, es prank. Es prank, bro. Mejor agárrate una que vuelvan a hacer, güey. Mejor tunea la mía, güey. Ella ya trae la extra ser colombiana, güey. Pero es de Colombia, de la zona que no hablan chido, güey. La mía es de la zona en la que ahí nomás... O sea, no sé, güey. La que no cuenta como Colombia, pues. La que no hablan chido. No sé dónde dijo ella que era, pero... No sabe decir el papacito. El papacito. Dani sí sabía. Pero no quería, el rato. Juega Fortnite. Alesa, Fortnite está bien zarra, güey. Alesita, ¿por qué juegas juegos cacas, güey? Vamos a jugar Super People. Ese sí está chido. Ese sí está chido. Yo ahorita que estaba lo del no construcción, sí me dijeron como que, juega el ¿cómo se llama? El Fortnite, pero es que la verdad no sé, nunca me ha llamado la atención. No me digas que se me trabó, tío. No me la contés. Es que no sé. No sabía que era broma, gracias por la aclaración, güey. Es que luego después uno se encuentra cada cosa, güey. Si por eso me sacaron del programa de influencer, güey, imagínate. Pero no más que Free Fire. A ver, que esté más gacho que Free Fortnite, no. No está peor que Free, pero ¿cómo se llama? Pero no está mejor que el Ghost Watcher, honestamente. No está mejor que el Ghost Watchers. Apúrate a subir esa cuenta. Tranqui. Tranquis, color Alcatrán, aguántame. Vale. A ver, ahora sí ya me reconecta. Buena pregunta que me van a traer con esa. Buena pregunta. ¿Con qué cosa, güey? Me corrieron, decía, dame chamba de chupamatracas, güey. Jalo, sí, claro. Si aburre Fortnite, es lo mismo siempre. No he jugado desde que salió el Goku. A ver, Goku, ya. No me digas que se va a volver. Diosito santo, mano.
no me va a reconectar. Oye, Emanuel, ¿estás ahí en el chat? Emanuel, ¿estás ahí en el chat, güey? ¡Emanuel! ¡Emanuel! Emanuel, ¿sigues por ahí o qué? ¿Te puedes meter a la cuenta, Emanuel? Sácala de la partida, no, porfa, güey. Te puedes meter a esa cuenta y sacarla de la partida. Me dices cuando ya para reconectarla en el lobby. Porque no me va a dejar entrar, güey. No me va a dejar entrar y se va a perder mucho tiempo aquí queriendo entrar a esa cuenta. Entonces, porfa, si te puedes meter y sacarla de esta, porfa. Ahora PUBG agarra con la... Nada, pero PUBG también está bien zarra, güey. O sea, honestamente, el Super People se lleva de calle a PUBG. Se lo lleva de calle, güey. Y al Apex, bueno, es que no es lo mismo que Apex, pero por ahí se dan el tiro. Pero Fortnite... Es que Fortnite... no sé, güey. Fortnite creo que estuvo chido, pero es lo mismo que Free. Ya después de tantos años, como que no. No se supo reinventar muy bien, que digamos. Habla para que le compre otra PC y a veces sí juega Free Gold. No, es que ya no me va a dejar reconectar. Entonces necesito que me saque. Ah, me hubiera dicho, no, eso ya no la uso, deja juego yo. También me falla, güey. Tiene que esperar. Lo más cerca de Garena con la colaboración es con los colores de la América, güey. Hace mucho salió un cabello y decían que había una colaboración con Dragon Ball Z, que salió el cabello, nada más. Y decían como que, oh, la colaboración con Dragon Ball. ¡Puro pedo, bro! ¡Puro pedo, bro! Güey, ¿por qué me cambiaste mi personaje? ¿Por qué me pusiste a Dan, bro? ¿Todo bien en caso, qué? A ver, déjame lo visto en condiciones, güey. Pobrecito, la neta, el personaje así, güey. Está vestido con las nalgas. Déjame lo visto un poquito menos ass. ¿Tienes algo bueno, bro? Ah, tener los angelicales, ¿no? Tener los angelicones. A ver, espérame. Ah, este pantalón me gustaba, güey. Es básico, barato, bueno. Este, vero, este está bien. Lo voy a hacer básico, chat. Chingues, vamos a hacer un problema. ¿Tienes los del... De mera casualidad tendrás los de... Los de básquetbol? A ver, ¿será que tienen los de básquet? Mira, sí los tiene. No mames, no, se ve bien rata. Me siento muy, muy tiktoker así, güey, aguanta. Una camiseta buena. Ahí está. Ve nomás. Cómo destaca, güey. Qué elegancia la de Francia. Échame la barbita del viejo, güey. Para ser básico, güey. Es que no tiene la barba de viejo nueva, ¿verdad? No la tiene, güey. F, va. Mira nomás. Qué básico, güey. Cuánta basicosidad en un solo skin. ¡Míralo! Vengo de parte de Alejandra FF. ¿Y ella quién es? Bueno, me hosteó. Si ella me hosteó, no me pareció el host. Pero igual si le hosteó, gracias. ¡Ay! A ver, Tadashi. Ahí está el código, Tadashi. 80-49-249. 80-49-249. Si andas manca, te vas a catar, che. ¡Buenos! Hola, Paulina, ¿cómo estás? Echa skin más básica y Sara, cállate, güey. Esta ya los payasos son los básicos, güey. Estas skins son las veteranas. Me la estaba jalando, güey. Sí, ya me di cuenta, chumano, el pedorro, güey. Pero sí, Free Fire le copié la nube de Dragon Ball Z a los de aquí, güey. Ah, sí, cierto, güey. Salió la nube. Sí, cierto, salió la nubezona. Tanta ropa y lo viste bien zarra. Ah, son bien envidiosos, güey. Son bien envidiosos aquí en el chat, güey. Ya voy a tener una cuenta pedorra, güey. Pasé como ustedes. Se viene con mi cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde va a ser la peda para ir? Esa cuenta era secundaria, la Sakura le metía, pero ya la vendí, güey. En verificada de papel. Esas verificaditas con... sin viewers. Está de chill, dilo tuyo. Tuneame, güey. Por eso mejor no te pongas nada, güey. Vamos a ver cuánto voy a tener que cargar a la mochilita de Tadashi. Si en septiembre sin FAP, ya perdí, todavía no empieza. Uy, sí es cierto, güey. Se viene septiembre sin FAP, chat, ¿eh? Los quiero bien decidido, güey, porque la neta se va a poner bueno, chat. El septiembre sin FAP promete. Vamos a ver qué tal. Mejor vete, a ver, espérenme.
cosas que publica. Battle Royale, el ¿vale? estilo de la batalla. Todos estresados, hombre, güey, mañana, bueno, pasado mañana. Mañana va a ser un día bien relax, todo el mundo bien relajado, todo el mundo bien tranquilos, pero empezando septiembre. Vamos a ver cuánto aguanto, chavo. Voy a ver cuánto aguanto. Oye, manca, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, güey? Sí, que sí. ¿Eh? ¿Así? ¿Por qué hablas así? Habla bien. No, no finges la voz por convivir, por favor. Ok. Va. Va a caer. Zona azul, zona azul. ¿Va a ser directo ahorita? No, ya lo hago directo. Lo hago directo una vez. ¿No estás haciendo directo? No. ¿Por qué? Hago directo una vez al mes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quiero. ¿Por qué? No, no sé, bro. Me ¿te da hueva? Sí, bro. Ya si quiere que la tenés re huevona, güey. Aquí espero que alguien venga y me quiera mantener, bro. Ahí está el Emanuel, está el Emanuel en el chat. ¿Qué? ¿Qué era el pedo? Tienen la. Sí, porque luego tienen vatos. Ay, no, no me gusta mantener, bro. Si no te alcanza, cállate. Bro, porque me rompe el casco. La acaban de terminar y te anda con la moral baja ahorita. Anda agarrando lo que sea. Bro. Hay gente allá arriba en 330. No he jugado, ¿eh? No esperaba que me carreras igualmente. No. No creas, no creas que te invité pensando, ah, me va a carrear, güey. Vamos por acá, vamos por ellos. Chepo. Traes un mochilón, güey. Hombre, güey. Y le arrastra. La tres piernas, sí, FF. ¡Ay! Nah, hombre, para ese bot si te pones pare. Ay. No te dan los deditos, ¿va? Voy por él, no. Es que no veo nada en el celular, güey. Está en 195, ahí me está disparando el ratón. Está bien chiquito todo. Ya voy a estar acostumbrado. Asesinato doble. ¿Lo tumbaste? Sí, obvio. Hago todo, bro. Puro mal. Tengo la culpa de pegarte capa, güey. ¡Tu capa, güey! Va. ¿Qué te falta de luz, güey? ¿Haces tiempo? Deja nada más. No, me falta luz. Deja comprobarme la pared, güey. Porque ya tengo las moneditas. Espera. Pero, ¿por qué ya no hiciste directo, güey? O sea, ¿ya no te gustó? No, como que ya no me gustó, bro. ¿Pero no te gustó hacer directo o no te gustó jugar? No me gusta hacer directo. Como que me estreso, güey, muy rápido. ¿Por la gente? Sí, a veces son medio castrocitos. Ya sabes con lo que andan del tema de ahí. Y luego, uh-huh. Bueno, luego te cuento ahí por WhatsApp porque, o sea, tuve problemas. Es que eso es lo malo de tener una relación mediática, güey. Sí, güey. Yo ya terminé, por ejemplo, con mi ex. Terminé hace como ya casi el año, güey. Y toda la gente me sigue diciendo por ella. Sí, güey. ¿Qué pedo con la gente? ¿Qué iba a re? Nah, anda con R. Ah. Aunque mira, acá está el otro. Y déjame llevo los dos, si no ves. Y luego, ahorita, ¿qué andas haciendo? ¿Qué, para sacar feria? ¿O nada más con los de los? Aparte de los del dog, pues ando ahí haciendo unos negocios. ¿Negocios? Sí. No. ¿No qué? Según yo, güey, no soy ilegal. Según yo. ¿Según tú qué? Según yo, no son ilegales a lo que yo soy. Ah, ya. Pero más o menos, ¿de qué rubro? ¿De eso mismo del dog o de otra cosa? ¿Qué? ¿De eso mismo del off o de otra cosa? Ándale como del off, pero por fuera. Ah, no son. O no deben de ser. Según yo no, porque es. Pues es consensuado, así
Ay, qué perro asco. Tengo uno acá en ese. Ay, güey. Son los dos. Si le puedes bordear por la derecha, me lo cargo. Ah, espera, 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 espérate porque está en la derecha, espérate porque está en la derecha. Te pegó una bala. ¿Dónde está? Acá. No hay nadie. Va a salir por atrás. Uy. ¡Ayúdame, güey! Asesinato triple. Buena. Asha, métete de Uber, güey. Métete de Uber, güey. De Uber. Pero, ¿tú de dónde eres? ¿De Morelos? ¿De dónde eras? Sí, güey, pero estoy viviendo en Querétaro. Ah, ahorita estás en Querétaro. Sí. F, güey. F de foca. Ah, pero como quiera está bien, güey. Ese, la neta, ese jale sí deja bien. Está bien pagado. Y bueno, yo no le sé mucho, pero apenas estuve platicando con una amiga y que ya tiene ahí, también su Oli. Uh-huh. Pero como que ya le sabe más porque ya hace como negocio por fuera, tiene un server de Discord, no sé qué tanta cosa tiene. Es que, Off te quita creo que el 30, ¿no? O algo así. Bueno, no sé si yo lo puedo decir, pero por ejemplo, de $10 me quita 2. Ah, es un 20. Quítate. Ajá. Sí, y pues. Como, bueno, yo lo que es cuando te pagas visitas, que ya te las paga directo a tu tarjeta o PayPal. ¿A mí o a la tarjeta? ¿No te descuentan? De la tarjeta como $300. Uy, como 300 y cachito. 800 varos, güey. ¿800? Sí, güey. A mí nomás 300, pero es el cobro como por la transacción. Tal vez lo que sí me cobran es como por el cambio de divisa. Porque a veces está mal más el dólar o así y por eso cambia. Sí. Me descuentan un buen y no me descuentan. O sea, tú te refieres a las estrellas. Pagos en general, sí. Bueno, las estrellas sí me quitaban también. Sí, como eso, más o menos. Un buen. Pero pues ya me acostumbré. Sí, era como 800. Sí, un chingo. Asesinato cuádruple. Pero te digo, lo que yo he visto es que ¿no te has metido a los grupos de Telegram, vos sí? No. Ahí también luego se hace bien. Yo por eso que te he platicado que yo quería hacer era precisamente como para eso. Como para hacerlo más por fuera, hacerlo por grupo de Telegram. Ajá, porque una porra me dijo, ahí es por cuenta, también yo tengo una cuenta. Ajá, sí, es como WhatsApp básicamente. Pero no sé. La neta, digo, yo como tal no le sé mucho ese pedo, pues todavía no me he puesto a preguntar bien. Pero pues sí tengo el paro de que pues sí tengo varias compañeras que están ahí o que han estado ahí. Como manager. ¿Mande? Como manager. Ajá, algo parecido. No hay nadie. ¿Y luego qué haces ya en tus tiempos? Ahorita ya no juegas ni free, nada. No, nomás voy al gym. ¿Cómo? Nomás voy al gym. O sea, pero ¿si entras o nomás pasas por fuera ya voy? Pues guarda a saludarme nomás. Ya, así debe ser. Y me paso como tacos. Humilde. ¡Ah!
dominando. Le vuelve el casco, güey. No tenía luz, ojo, venazo. Ve, carrera, ¿dónde estoy pegando? Yo nomás digo, nomás llevas uno. Sí, yo. De nada. Es que yo no. Aquí voy, aquí arriba. ¿160? Lo entregué. ¡Imparable! ¡Hizo, mano! Pobre del que dice. Págale el Jimmy que te. No, necesitas tunearla a la chica. ¿Pero tú sí te quieres tunear? Yo sí me pondría todo el pe. Pero, o sea, así como extravagante como la Dani o más leve. No, me gusta tanto. Bueno, a mí se me hace exagerado. O sea, yo porque tú estás muy chaparrita, güey, por eso pregunto. Porque, por ejemplo, la Dani a mí se me hace muy exagerado porque está chaparrita. Güey, voy a parecer mora o no sé. Oh, no. ¿Ya has preguntado cuánto vale todo ese pedo? Sí, güey. Demasiado. Y deja, pero no solo es pagar la operación, güey. La recuperación, la dieta, y es que ese que es eso, güey, aunque te operes, pues necesitas estar metiendo un chingo al gimnasio, güey, para. Ajá. No, sí, es un pedito la neta. Yo por eso no me opero, güey. Debería. Me iba a quitar centímetros, güey, porque a veces me cuelga, wey, mucho, pero humilde. ¿Viste que? Ay, ¿cómo se llama ese güey? Un güey que se pasó a TikTok, no sé si sepas de qué hablo, güey, que se ponía globos. Sí, se llama Don Caleta. Don Camerino. No, era otro, un flaco. Yo lo único que conozco que se vestía como de mujer y se ponía globos era Don Camerino, no sé si hay otro, la verdad. Era otro flaco, güey, que era bien exagerado. Pues ese, Don Camerino, está flaquillo. Está bien delgadito. Luego, ¿qué tiene ese güey? Cortó el tiempo. Sería uno. ¿Qué tiene? Te fuiste. ¿Tienes uno arriba? Sí. Ya le di uno de 130. Ay, tu primita, güey. Revolución. Ay, metí clásico, no me había fijado. Tengo uno aquí que ya me la va a meter. De aquí justo enfrente mío. Tenemos otra racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Se quedó fuera de zona. ¿Tienes gente? No. ¿Pero ese que tiene o qué? ¡Ey, ahí! ¡No hagas spam, güey! Vi que se fue a TikTok. Pero, no, o sea, nomás que se fue. Sí, es pero que, sí tome gente, güey, pero no entiendo. Pues es que. Sí pagarán bien. A mí, pues me ofrecieron irme a la morada, a la verde y a la morada como prueba. Y también me podía ir allá a ti con el nuevo que hicieron de gaming. Pero la neta. Nah, o sea, es que es básicamente empezar de nuevo. Yo nada más me iría a la morada, pero ya me renovó Facebook, así que ya me quedé aquí. Ah, siempre sí. Obvio. Me dijeron que no, pero ya después, pues yo estuve rechazando todas las ofertas hasta que me lo. Te la chupaste. Sí. Seguí tus consejos, sí. Ah, qué bueno, bro. Nos abrió puertas en la vida. Sí, pero digo, no. ¿Vamos, cómo? No, que la neta sí da como hueva volver a empezar desde cero. Es que lo malo es el Shadow Ban. ¿Tú tienes strikes? Ninguno. O sea, nomás te Shadow banearon porque sí. Yo creo que no, porque de vez en cuando sí tengo como un cierto boost, pero ya es más porque yo no soy constante, güey. O sea, soy yo la que está matando la página, no es. Te valió y me quisiste hacer directos. Tenemos gente aquí en 75, güey, están peleando. Ya los vi, estoy al carreo. Me echa una baja, cuidado. Ojo. Racha de asesinatos.
acarreadón. De nada, bro. Ah, mira, Shira. Ah, mándame, amor. Subí, güey, gracias. ¡A la madre, un tequil! Uno que sí destaca. El macho. Uno que destaca, güey, pues te la pasaste corriendo, hermano. Dale, dale, dale. Juego otra, venga. Sea el hombre que confíe. Mira, por ejemplo, así los del chat. ¿A eso te refieres, güey? Que son bien castrosos. Depende. O sea, ¿a ti con qué te tiran con lo de... con eso? Ándale, al principio sí me molestaba, güey. Bueno, ajá, era muy, incómodo, pero ya después lo hablé por privado. Se fue. Se va a leer todo, güey. ¿Ya después qué? Ah, que lo hablé con tu compa, ya, como que un tape. Ya he solucionado. Sí, ya. Entonces está bien castrante. Está muy castrante estar así. Que les da más coraje que los señores, ¿sí? Pero es que no saben, pues, no. O sea, pues tampoco ustedes no lo dijeron. O sea, no lo hicieron muy público, sí. O sea, nada más fue como de que. Ay. Yo ni me enteré, de hecho. También el tío Berwick, güey, se pasa de lanza. Agarra y me manda mensaje para preguntarme algo de la página. Ajá. Y me dice que. Bueno, cuídate. A ver, ¿cuándo te voy a quitar? Ah, o sea, cuando yo también te dije, o sea, cuando yo te dije eso y tú me dijiste, no, ya no estamos juntos. ¿Cuánto ya había pasado, güey? O sea, que ya no estaban juntos. No acuerdo, güey, como... ¿Pero si tiene poquito o mucho? Poquito. ¿Cómo unas que un mes menos? Uno o dos, sí, más o menos. Pues yo estaba un mes que yo no sabía nada, güey. Y luego ya de ahí a que tú me dijiste, creo que todavía lo dijiste como hasta el mes siguiente, ¿no? Como para otro mes. Sí, de hecho sí. Que tampoco no es como que lo hayan dicho, así que no, pues ya nos damos mal. Sí. No llores, Tadachi, no llores, güey. Ah, pues qué mal pedo. No, pero igual. Bueno, yo por mi parte y él también es muy tranquilo, pero. No es de que, ay. No, hasta eso sí. Yo, bueno, cuando yo fui con él, pues ya en ese momento, pues ya tenía rato, te digo, pero ya platiqué también con él y me dijo, no, la neta, pues todo bien, güey. Porque creo que terminaron chido ustedes, ¿no? O sea, no fue como. Pues hasta la fecha, güey, todavía es de que mandamos. ¿Qué onda? O así, pues de vez en cuando, pero no es como que nos odiamos. Así no, como la gente dice, porque la gente es así, güey, le gusta el pleito, quieren crear rivalidades. Uh-huh. De que, ah, ya tiene una morra, ¿qué opinas? Y ya tiene un nuevo vato, güey, qué chido, no manches. Bueno, pues, yo no. Así me dijeron. Pero sí, pues digo, lo bueno que terminaron, o sea, sí terminaron bien, pues. Y aunque así fuera, pues tampoco es como de estar hablando, porque también es un... Hay gente. ¿Dónde está? Enfrente mío, güey. Yo estoy acá, ¿ya? Oh, ¿estás ayudada, Toshi? Ahí voy, espérate. ¡Hombre, me pasé de riato! Me pasé de super riato. Todas al pecho se las dio. ¿Dónde están, güey? Medio piso, estaban ahí abajo. Si quieres vete, ¿vas a corazón? Va. Traigo 100 monedas, a ver si me encuentro unas en el camino. ¿Qué quieres? No, pero por ejemplo yo cuando terminé con Ale, por ejemplo, sí fue bien castrante, güey. Por la gente, es que sí. Hay mucha gente que se clava mucho en la vida privada, pues. Entonces, por ejemplo, ya ella tenía otra pareja y ahí tienes una delante. Y igual había gente que me estaba spamé así imágenes, comentarios que ella hacía, güey. Yo, qué pedo, güey, con ese güey súper denso. Sí. ¡Ay, güey! Pues a mí hasta me envió mensaje tu tío, porque dice que me decía, no, es que anda con tus subs, me andan diciendo. Y yo le dije, no, y a mí también me andan diciendo, güey. No, pues simplemente ya no hablemos del tema. Ya dije, ah, está chido. Yo ya no
no va a hablar tampoco. Porque pues lo pudimos haber aclarado por las buenas, pero ahora sí que la gente fue la que pues nos hizo tomar esa decisión. Que se empezaron a meter mucho, ¿eh? Demasiado, güey. No sé, como que se obsesionan. Y por ejemplo, tú no eras tan... O sea, no salías tanto con... O sea, no, más bien, no jugabas siempre con él o subían fotos no. A cada rato, ¿verdad que no? Güey, pues lo veía todos los días, no manches, ya sería mucho jugar con él. No, pero yo digo como que para la gente, para que se pusiera así de densos, pues. No, casi no. Está raro, muy raro. Y ahorita lo que hace es que es estar buscando sugars en los streamers, ¿no? Pues mira, yo no busco. Supongo que tú sabes el contexto, güey, pero me gusta y bueno, mira, si se ofrece, pues claro que sí. Pues, ay, ocupo uno. Bueno, yo ocupo. Permita de querer estar sin luz. Cúrame, güey, tienes monedas, cúrame. Ay, sí, es cierto. ¿Dónde la máquina? Ahí atrás. Ah, sí, ya tengo. Ya. No, yo porque yo una vez le debía un dinero a mi ex y se lo pagué en estrellas porque era más barato pagárselo así que depositárselo como tal. Y me acuerdo de cuando... Ay, cuando paredes. ¿Mande? Sí, compré paredes, güey, como me estabas haciendo la plática. Ah, dona Yarria. Ahí tírame las paredes, güey. Gracias a usar más. Pero... Yo me acuerdo que cuando le doné como... O 25 mil, creo que fueron estrellas. ¡Ala! Y... Pero, tío, era dinero que se lo debía, pues. Sí, y me acuerdo que me llegaron mensajes de morras diciéndome como que me mandean contenido y todo ese pedo. Y yo, ¡guau! Entonces, yo dije, a la bestia, si hay gente que ve los streams de las chicas grandes como para cazar a los que donan más. No, yo no. ¡Uy, no! ¿Eh? No. No encuentro. Yo no lo veo. Yo, bueno, me han dicho, pero porque me estoy haciendo ahorita más publicidad en Instagram, que es lo que me ayuda. Pero no te. O sea, ¿no te las tiran las publicaciones de Love? No. Ajá. No me las tiran. Ah, yo pensé que si ponías ahí, por ejemplo, los links de Love, todo eso te lo tiran. Bueno, pero ahorita no. ¿Ya cuántos subs tienes allá? Tengo 26, creo. Entonces ahí te has mantenido, pues, en esos. Sí, pues mi primer pago ha sido de... Creo 7K, algo así. Pasen el Instagram de la Tadachi. Oye, que me dice Chapulín, güey, ándale, perro. Es así, ¿no? Igual, Tadachi... ¿cómo es? Tadachi, sí. Tadashi C. ¿Por qué C? CG. ¿Y por qué Tadashi CG? Con la grande. ¡Estás así, mamón! Aquí está enfrente, güey. Pensé que era un botcito, güey. Me lo pegó en la cara, güey. Son dos. ¡Sas, mamón, güey! Dije, ¡ah, pinche botito pedorro, güey! Ni pared le puse, güey. Me voy de hocico, güey. ¡Ay, yo, bot! ¿Las paredes insanas? Ah, no, pues así la hacemos, güey. Así la hacemos. Ese que te moriste. Chicarriador. Ya es cero de daño, bro. Por eso mejor nada. A mí me pasó lo mismo cuando te donaba más seguido. Tengo mensajes de 2-3 streamers pequeños. Sí, güey. Hay streamers pequeños, ratas, que van y cazan a donadores, güey. Y de acá como que dicen, no, yo también tengo cotorreo, no sé qué. Pásate por acá, güey. Yo me acuerdo, creo que el que más sabe es el Jera. Creo que a Jera le ha pasado más. Yo no sé si a mí, honestamente. Pero sí, güey, hay de que streamer pequeñitos y van a los streamers que pues que les donan mucho. Como puedes ver las donaciones. Si ven a un güey que tiene, no sé, güey, 5,000, 10,000 de estrellas, se fijan quién las donó y le empiezan a tirar el cotorreo. Ah, yo también soy streamer y todo ese pedo. Y yo decía, la bestia, güey. Qué rata, ¿no? Por ejemplo, la Paulina, yo la casé del directo de... ¿De dónde te casé a ti, Paulina? Del directo del Pac-Man, ¿no? Del Pac-Man te conocí. Si no estoy mal, ¿verdad? No me acuerdo. Tengo que cerrar la sesión.
Pero sí, es muy común. De hecho, por ejemplo, otra vez que vino esta chica que se llama Aileen, creo que era el directo del Alfa, pero no tal como donaciones. Pero no era como que, o sea, básico torreas ahí un ratito, güey, pero no tal como de mandar mensajes. Yo no mando mensajes. Te seguía primero a ti, pero no sabía tu existencia. Ah, bueno, pues gracias. Vale, a ver, vamos a darle un en solitario. Vamos a hacerla en solitario porque la Tadachi, mami, su internet está todo zarra y se escucha todo cortado, güey. No le entiendo nada. Pero ahí está, chat. La Tadachi está buscando sugar de volada. Cáiganle. Con razón te dejó la chichibú, me des puro prestado, mijo. Mi ex me robó dinero y todavía se enojó porque se los cobré, güey. Dáname 500 PG coins y te mando fotopatas. Pues mira, lo dirás de broma, Lesita, pero ahí hay negocio. Ahí hay negocio. Pero lo dirás de broma, pero es que en serio. O sea, ella que dice que está dándole. Bueno, yo siento como que en el los grupos de Telegram y en el así como que los de Discord y todo ese pedo, siento que no sé, mano, puedes sacar una buena feria, la neta, siendo morrita. ¿Cuántas bullas llevamos? Llevaba tres bullas. Ahorita nada más que jugué contra dos partidas y luego me sacó otras dos. Me está sacando. Pero está es que está interesante ese pedo, chat. Tengo patas chiquitas, seguro le gustan patonas. Yo te digo, Alecita, la neta no tienes el paro de tu abdomen, güey. Te hace el paro de tu abdomen, eso sí. Y si no, igual vende patas, güey, chiquisú. En Telegram ando bien quemado, güey. Tírale ahí. Es que lo malo de Telegram es que si te agarra un moderador, es que casi siempre los moderadores son los de todos los grupos, güey. Para si el sacan Royal, de un grupo, ya, el estilo, Dios, de la batalla. Es lo malo. Aquí estamos, Hernán. ¿Cómo estás? Bienvenido, bro. Vende abdomen y patas. Jalo. Inbox. El abdomen a mí sí me interesa. Inbox. Inbox de One. Pero digo, no sé, chat, ¿eh? Honestamente. Es que también sí creo que lo que dice Tadashi es muy cierto, chat. Ese pedo de que se empiezan a engranar mucho en la vida privada de alguien, güey. Como que, ay, güey, dan hueva, güey. Dan mucha hueva que hagan esa jalada, güey. Dan asquito, güey. Que yo me acuerdo, es que pasan fotos mías según las de cada vez más oscuras que el Batman. Pero eres tú, güey. Pues que también échate un baño, mija, pues toma las fotos así todas apestosas, ¿cómo así? Yo me acuerdo que yo tengo, hay una chica, güey. Hay una chica que, hija de su. Ay, güey, esa morra, güey, yo no sé qué pido con su triste vida, güey. Pero hay una chacalita que yo cuando ando en una relación, siempre, independientemente de en qué momento, pero siempre esa morrita es estarme tirando constantemente caca, güey. O sea, cuando andaba con Ada, cuando andaba con Vini, bueno, con Vini no, porque ahí creo que ahí fue donde empezó, creo que era seguidora de Vianney. Y como que nunca superó que hayamos terminado, güey. Y cada, por ejemplo, si andaba con Aileen, si andaba con Hetze, si andaba con este, con esta Ada. O sea, siempre a estarle mandando mensajes y decirle, no, es que ese güey te miente, y ese güey es bien acá, bien patán, y la bestia. Y yo decía, mano, qué pedo, güey, qué pedo con la morrita, güey. Bien densa, metiéndose así en la vida. Y al final de cuentas no sé por qué. O sea, nomás como que, ¿para qué? ¿Para que ya no ande con ellas? Y qué raro, güey. Hola, Marifer, bienvenida. Fue una amiga la que tiene 12 más fotos, patas y de fetiches que involucra trajes de animalito. Es que ahí, la neta, en el off se mueve mucho dinero, chat. Pero me da flojera. ¿Se venden bien en Instagram? Ah, sí, no sé. Pero es que por Instagram no puede hacer mucho negocio porque es muy family friendly. Pues es la misma de Facebook. La neta, ahí no se hace tanto business show. ¿Cuánto me cobra, güey, por promocionar la página de una amiga en tu cuenta de Insta? Ya, estás loco, güey. Yo no hago eso, güey, porque me caí el reporte a mí. Oye, ¿y si me desbugueo? Che madre, güey. 3 días allá arriba y no me pude desbuguear, güey. Yendo off. Entonces sí, supongo que en el caso de Tadashi, güey, pues es igual, güey. La neta, estar lidiando con gente es bien castroso. Seas mamón. Ahí está arriba el ratón, güey. ¡Ay, hijo de tu chiste!
Arrómbale, perro. Arrómbale. Apúntale bien. Pero off está más difícil. No me aceptan mi INE. Uy, eso sí lo he visto varios. De hecho, yo también quise, cuando quise meter a mi amiga, el INE no lo aceptaba. Y era como que un pedo para que te aceptara el INE y todo ese rollo. Pero pues ya según esto iba a ir a tramitarlo, pues, el nuevo. Pero ya no supe qué quedó. O sea, creo que es más difícil crecer en off. Pero es una plataforma como... Está bien para empezar, siento yo. Digo, empiezas por Telegram y luego las mandas allá a Love y todo ese pedo. Bueno, cuando no eres figura pública. Ya si eres figura pública, si ya haces streams o has hecho algo de lo que haces como cosplay o eso, ya mínimo tienes una base de seguidores que ya pues te solventan el gasto. Pero, digo, no sé. Yo si fuera mujer sí lo haría, güey. Neta, me vale, güey. Yo prefiero tener dinero que andar pobre, güey. ¿A quién le gusta ser pobre, güey? Me robaron el franco, ¿verdad? Mira, aquí estaba, chat. Acá está. Vale. ¿Para cuándo el Only? Cuando te completes, perros. Págale, págale ahí. Métele feria. Vámonos. Ay, mano. Luego sin paredes ni nada, güey. Hombre, chat, ya la veo bien. La traigo bien atorada ya, güey. Uy. Todo primito, güey. Tengo para comprar paredes y no las compro, güey. Todo bien en casa, eso. Hazte una, güey. Tengo 15k de sobra para invertirte. Nada, la verdad, yo ya no estoy para... Ya no estoy para esos trotes. Ya no estoy para esos trotones. Ay, la cagué. Ay, la cagué, tío. ¿Tú estás suscrito a los de la webs? No. Me suscribí un mes porque ella me dijo que se lo pagara. Me dijo, ay, para tener los primeros. Y dije, ah, Simón. Pero lo dejé de pagar, güey. Es que la neta yo no sigo a nadie a ese tal grado como de admiración para estar pagando los dos. Eso siento yo como que ya es más al grado de que admiras mucho a alguien y estás muy acá enamorado. Pero se me hace raro, güey, que si somos amigos, o sea, yo estoy suscrito a Love de ella. Por eso dije, Nel pastel, ya me voy. Están muy densos aquí. Pero si no es bueno, te voy a pelear, te sacas buena feria, güey, ¿eh? Güey, es que la neta, en el off hay de todo, chat. O sea, en ese pedo, o sea, todo se mueve, güey. Todo. Hay gustos para todos ahí, güey. Hay gustos muy densos, gustos más tranquilos, güey. Pues a mí en lo personal, por ejemplo, a mí, no es de mi gusto, por ejemplo, el contenido que hacía una chica que era streamer que se llamaba Deep Deep. Y a mí en lo personal se me hacía un poquito denso, güey. Ya era como que... Ya me hace sentir más incómodo de lo que... Pudiese decir, ah, está chido. Pero... Sí tenía un huevo de subs. Asesinato doble. Tenía muchos subs. Digo, también allá pues... Venden patas, venden gente que se pone los cosplay y todo ese pedo. Todo se vale. Estaría más si te suscribes al de tu prima, ¿no? Digo, pues... Hay muchas que te piden como que se lo te suscribas como para apoyar al principio, wey. Ya después si decides si lo quieres seguir, ¿no? Yo en lo personal yo ya no seguí, nada más lo seguí un mes y ya. Un mesito y dije, no me tuyas mucho. Podrías pagarte mi cuenta de la beca para pagar la de la Tadachi. Dile. Y es que también hay muchos que no son, por ejemplo, hay muchos soft que no son tan, ¿cómo se llama? O sea que no venden tanto. O sea, son más como ropa normal. Una foto que podrían subir a Instagram. Es lo mismo. Pues también por eso siento que ya ahorita el off, si quieres pegar mucho, si son casi ya sin nada. Ya esa gente que hace puro cosplay, como que ya no pega tanto. Al principio sí, ya siento que no. Yo no lo abro porque me daría cosa que mi cuñado o algún
Es que, o sea, esa asesinato, o sea, mucha triple. Mucha gente, tu Marifer, tiene como que ese estigma, ¿no? De que algún familiar vaya a ver las fotos, qué va a pensar de mí, todo ese pedo. Pero yo ya he hablado, por ejemplo, con Aileen, con la Webs, con varias compañeras que han hecho su off. Y la neta, yo mismo, o sea, si a mí me dices, te van a dar tanto dinero o vas a poder sacar tanto dinero extra, la neta es que me da un poco igual. A mí no me importa mucho lo que diga la gente de mí que no me mantiene. O sea, prefiero tener dinero. O sea, a todos se acostumbra uno, menos al hambre. Asesinato cuádruple. Prefiero tener una camioneta, una moto bien chingona y que digan, ah, es que nada más tiene dinero fácil. Pues hazlo. Si es fácil, pues que lo haga todos. También lo personal, tengo esa creencia de que digo, Pero pues hay mucha gente que sí está más arraigada a lo que dice su familia y pues se les da un poco más de miedo. Pero ya no estoy yo en esa área. De que me puede importar mucho lo que piensen de mí. Me endeudo con una itálica, préstame dinero, güey. ¿Qué te digo, mano? No eres el primero ni el último que se va a drogar en una motocicleta, güey. Re caras esas cosas. Esas cosas están muy caras, chamo. Me vale, pero me dirán Askel después, güey. No. Digo, pues cada quien, güey. Cada quien le tira. Cada quien le tira, te digo, a lo que sea. Y la neta, dinero extra es dinero extra. Y sí, es cierto, así como dices, Polina, te encuentras a un sugar, a un güey que tiene feria y... Que te compren un carrito del año, güey, y ah, huevo. ¿Quién le va a molestar eso? ¡Dominando! Se tiene el hocico para que deje de ser rata, güey. A ver si así se hace hombre el pequeñín. Imparable. ¿Le di piso? Uy, sí le di piso. Uy, que sí le di piso. Pero todavía estoy bien pendiente, quiero sugar y todavía quiero que esté guapo. No, pues ya está difícil. Ahí sí ya está difícil. Pero tú puedes tener un sugar y tenerlo en secreto, o sea, ahorita ya no es como de que tengas un sugar y tengas que estar saliendo con él o así. No, pues te vas a tener un güey nomás ahí y ya. Que hay gente muy rarita, güey. Mucha gente muy rarita en internet, que la neta... No sé, mano, No sé. Yo la verdad sí lo haría. Yo así lo haría, yo sí lo haría y me gustaría mover así el love de alguien para ver qué tanto puedo... Qué tan fácil puede ser. Yo siento que es fácil, pero igual y no. Revolución. Racha de asesinatos. ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tenés? Eso me echa, manito, La gente está demasiado overpower. Te puedo chupar el... Manda fotos y ya. Obvio. Pero no sé, ya ustedes me dirán cómo es el pedo. Hola, testamento. ¿Eres enfermera, Paulina? ¿Eres enfermera? ¿Qué le ha chido? No sabía, güey. Racha de asesinatos. Ah, te permite el ratón y el queso. Yo quiero abrir un DF. De todo sale, güey. Y aunque tengas uno bien caca, alguno va a pagar. Racha de asesinatos. Aquí le se llamaba. Uy, sí. Juegas igual que él. Uy, sí. Bien fancitos. Aquiles. Ah. Mira eso, killer. Mira eso, killer. Racha de asesinatos. Pues... ¿Qué les digo, chat? ¿Qué les digo? Gracias por acarrearme, bro. De nada, Tadashi. De nada. No, pues la neta, mucho éxito, Tadashi, la neta. Ahí después me platicas bien cómo está el show y cómo te va.
Pero después de jugar, ya lo veo aburren los de duelo, güey. Yo antes era el sugar del Jera, güey. Es que, Manuel, la neta, a todo el contenido es bien aburrido. Racha de asesinatos. Dando lo mejor de sí mismo, pobrecito. ¿De qué me perdí? Alecita, ya te tengo compradores. ¿Cómo lo hacemos? Todos los fallos, te van a reportar, bye bye cuenta. No es mía, ¿verdad? Es de Manuel, güey. Que se la vayan a ver, a mí qué, güey. ¡Ey! ¡Qué de perriqui! Ya me metí a la cuenta que puedo donar. Miguel Mendoza, muchas gracias por las 30 estrellas, bro. Muchas gracias. Pues mira, llegamos a heroico 2 estrellas, güey. Así de fácil. Así de fácil, así de fast. Quiere ser mi sugar, Emanuel, dice el otro, güey. Dice el otro, güey. Oye, nadie me va a invitar, güey. ¿De qué me sirve estar pegando tiros insanos si nadie me invita? Cuando ocupes cuidados, me dices, te limpiaré la colilla cuando estés viejillo. Yo le ando pendiente. Pero, Palina, tú vas a estar de mi edad, güey, cuando estemos en ese entonces. Yo le ando pandeando con mi vecino que tiene carnicería y ferretería. Así me la paso como ese, nomás tragar y... ¿Qué? Nomás tragar y dormir y de rato hacerme pendiente en los directos. Cállate, güey. Igual, bro, éxitos, felicidades por tu renovación. Me da mucho gusto, ojalá y tu página se levante hasta el cielo. Y si te haces millonario, eres mi mejor amigo. Uy, sí. Dale, dale, Tadashi, igual ahí andamos, güey, para cualquier cosa. Ahí ando para cualquier cosa, pues ahí me mandas mensaje. Y pues ojalá estés muy, muy bien. Y ojalá los problemas de que me has contado, que ya esté mejor, güey. Si no hay estrellitas, no me lees, güey. Ya te leí, Miguel. Besos, amigo, muchas, muchas gracias, güey. Muchas gracias. En ese tiempo pocos le donaban, después le llegaron más sugar y F, güey. Pues es que... No sé, mano, ya te digo, yo he visto el contenido del Jera y creo que el Jera tiene potencial para hacer un contenido muy chido, güey. O sea, yo siento que el Jera puede sacar un contenido muy, muy, muy chido, pero ese mismo güey se ha quedado muy estancado en su contenido. Entonces se hace muy monótono y como que ya no trae cotorreo nuevo, no cuenta cosas chidas, ¿sabes? Entonces, la neta, llega un momento en el que ya también la gente como que le aburre, ya, se van a chorizo. Pero yo siento como que Jera, ahorita que, bueno, que juega más o menos bien el free y todo ese pedo, podría crear contenido chido. ¿A alguien le gustan las chicatanas o chapulín, como se llama? ¿Si le vas a dar al people? Sí, sí. Ahorita voy a jugar unas 4 horas de free. Si lo visitas, dale un beso, ¿no? Por mí, de mi parte. No, vete, Dashi, yo ya para allá no voy. Para allá no voy, la neta. El estilo de ya este batalla. Año ya es de ponerme a jalar, güey, ya no puedo salir. Yo le dije que nos fuéramos a todos, pues, al Alfa, al Jera, al Morrón, al Tío, al Pac-Man. Llevamos a una playita, güey, a desestresarnos un rato, pero no quiero. Se le viene a admirarte inyecciones gratis para todos en el chat, güey. Supongo que tienes, si eres enfermera como tal, unos 22 años, entre 20 y 22 años, diría yo. Entre 20 y 22 añitos. ¿La tiene? Dijiste que jamás ibas a recargar a Free Fire. Dije que no iba a recargar si no lo monetizaba. Lo moneticé y lo que he gastado lo he recuperado en la donación. Si nunca sales, ni así acabas. Cállate, pufo. Ah, pero ya toca invertir, Tadashi. Toca invertir a la bestia. Se me fue el Pac-Man porque le dijiste que eres mejor en el barrio. Pues nada más que la verdad, amigo. Nada más que la verdad. Vean las partidas del Pac-Man, güey. Neme contra puro bot. Puro bot. Tengo 22. Yo sabía. Yo sabía, porque si me hubieras dicho soy doctora, yo hubiera dicho, va, ya tiene más años. Pero como dijiste, soy enfermera, supongo que es apenas lo que va pasando en, en los procesos de medicina, ¿no? Así que dije, nah, no puede tener tantos años todavía. Es que yo sí pienso, güey. Yo sí pienso a la bestia. Alecita, no te alcancé a leer. ¿Puedes volver a poner el comentario, please? No te alcancé a leer, sorry. Sorry. Llevo esto. Del viejo sabroso no hables, brother. Ñambre. Oink, oink. Gente, ¿cuántas bullas llevo, chat? No me las están contando, güey. ¿Ese? Ya llevo como 9, ¿no? Llevo 9 bullas, Me estoy parando durísimo, mano. Estoy parando, pero uff, manito. Que vengo en un rato, si aún hay directo. Alexita, voy a hacer como 18 horas, güey. Entonces sí, aquí te espero y te guardo el agüita, no te preocupes.
Le quise dejar la pisada para que no sepa que soy de PC. Entonces la quise dejar completamente pisada para que no dijera, ah, es de PC. A ver si ese güey. Nah, ya se fue. Dije, a ver si se queda, güey. ¿Cuántos años tiene, guapo? Yo tengo 26 años, güey. 26 añotes a la bestia, güey. Pero bien vividos, mijo. Y diré a mi abuelo, güey. Chinguesú, güey. Bien vividones. Allá en mi rancho bonito. Oye, me gustaba mucho esa canción. Allá tengo un marranito. Cuando me mira feliz, marrano me hace. Qué bonito marranito. Pareces de 45, la barba, güey. La barba me hace ver más grande, Holmes. Pero no lo soy. Pero no soy un sugar daddy todavía. Me gusta mucho de esos de 26. Mira, Leder, Lupita, es de la misma edad, güey. Ah, hablando de Leder, estás ahí por el chat, güey. Eder, andas por ahí en el chat, bro. En Apodaca, Team Pac-Man. Team Pac-Man Saurius. Güey, qué asco, a ver si encuentro las monedas necesarias para comprar los chips. Yo no quiero andar con un solo chip, la neta. Ah, tu primito se creyó insano y vino a buscarme. Uy, amigo, severas bolas. Las tienes muy bien puestas, bro, gracias. Gracias por no hacerme perder mi tiempo, güey, e ir a que yo te vaya a buscar, güey. Gracias por venir, amigo. Ah, pues bueno. Bueno, ni tanto, ni tanto, que sí salió corriendo. Ni tanto porque sí salió corriendo el ratoncito. Oye, bro. Allá en mi rancho bonito. Allá tengo un marranito. Cuando me mira feliz, marrano me hace oink oink. Qué bonito marranito. ¿Está atrás de la valla? Asesinato doble. Pues esos tiros en las patas, mejor ni saco nada, güey. Me ofrecieron meterme a la escuela naval. Y luego, ¿qué pasó? A la escuela naval de enfermería, no está, güey. Yo apenas 20, con 20 añitos, Antonio, güey. Que todas están muy zarra ustedes, güey. Están muy chaparros. Ustedes todas están muy chavos, gente. Están muy, muy, muy pendientes. Si ustedes, mira, gente, vamos a hacer una pequeña dinámica. Los que tengan más de 25 años, porque los que son menos, no mames, qué asco, güey. Los que tienen más de 25 años, chavos. Si pudieran darle un consejo a su yo del pasado, ¿qué les dirían, güey? Así de pura caca, ¿qué les dirían a su yo del pasado? Un consejo, no se hagan con esas jaladas de vive tu vida, mijo, aprovecha tu tiempo. Déjate jaladas. ¿Qué le darían a ustedes ahorita, en la experiencia que tienen ahorita, su consejo? Su consejo del mejor consejo que puedan darse ahorita, güey. A su yo de 14 añitos. Que se limpiaba los mocos, güey. ¡Hola, bestia! Asesinato triple. Asesinato vale, cuádruple. ¡Adiós, pum! ¿What? Gente, ¿por qué tiene... ¿Por qué tenía dos SMG? ¿Por qué tenía dos SMG, güey? ¿Alguien que me conteste? Allá en mi rancho bonito. Allá tengo un marranito. Cuando me mira feliz, marrano me hace oink oink. Hola, bro. Dominando. Hombre, Camilo Tragos. Consíguete una chigger, no entres al Oxxo, eso tu vida será mejor, güey. ¿Qué dice? Yo les diría, enfoques en dinero en vez de viejas, porque si hay dinero las viejas llegan solas, las confirmo. Porque bueno, es de tu recompensa. Ah, vale, gracias. Estudia cara de Riad y salte del billar, en un futuro estarás llorando, güey.
que hubiera seguido estudiando, güey. O sea, ¿en serio ustedes acá? Pichos consejos todos zarras, güey. Yo si fuera mi yo del pasado le diría, güey, aléjate de esa morra tóxica, güey, al chile, güey. Huye ahorita que puedes. Huye y no mires hacia atrás, amigo. Es el mejor consejo que me puedo dar en ese momento. ¡Dale, papá! No vayas a Mazatlán, güey. No vayas en la moto Mazatlán, amigo. No vayas. No va a salir bien, bro. Mírame. Tantos consejos, ¿sí? ¡Llama! ¡Maste! ¡Ay! ¡Llama! ¡Maste! ¡Ay! ¡Uy! Consejo igual de zarra que lo de los demás, güey. Yo la verdad no sé, ¿eh? O sea, un consejo que yo me daría... A ver, es que yo no me puedo dar el consejo de sigue estudiando... Porque yo ahorita cambiaría mi vida si hubiera seguido estudiando, güey. Entonces, la verdad, ¿qué consejo me podría decir yo, güey? Del cual estuviera arrepentido de no haber hecho en mi momento. No sé, güey, tal vez, güey. Nada más me diría como que las cosas van a mejorar, perrillo. Porque al chile en mi infancia yo sí me echaban carrilla de madre, güey. Ya estaba hasta la verde, güey. Un chicarrilla insana, güey, que me traían a pan y riaz, güey. Ese morrito no llores, güey. Nada más deja de tragar, también te pasas de riata, güey. Yo por ese Oxxo perdí muchas cosas que irán mejor en mi vida, la neta, güey. La chile. Ese es un buen consejo, güey. No te tardes con ella porque te la van a ganar, güey. Güey, si esa morra se fue con otra, no te quería, güey. Da igual que estés ahí o no, güey. Te iba a cambiar, güey. Da igual si estabas ahí o no, te iba a cambiar por otro. Más nepesudo de preferencia. Entra a clases y ya, sería todo. No le hagas caso al chacalito, güey. No te vas a tomar la pastilla, no te va a hacer efecto. Esos son consejos vergas al chile, güey. Trágatelos, mija, trágatelos, pero que no te los echen adentro, güey. No, porque los consejos ahí están, chan. Los consejos ahí están, mi Ricky. Hola, besito. Vengas a tú, güey. Qué asco. Y eso que me disparó por ráfagas. Y me agarró el defecto de las dos, güey. A tu prima, güey. Te la van a toda tu vida, güey. No regresen con sus sets, por favor. Depende de lo que hayas vivido, pero será disfrutar más la juventud que es la etapa, güey. Pero qué es disfrutar la juventud, güey. O sea, ¿qué consideran que es disfrutar la juventud? No mames. No mames. O sea, yo por ejemplo, ahorita que yo mi vida está hecha en base a los directos y nada más, güey. Si yo puedo sacar dinero de esto, chat. Yo la neta prefiero que tener 2 años de mi vida perdidos, desperdiciados. Pero en un futuro poder decir, mínimo no terminé como tal vez mi vida hubiera sido. O sea, si yo no hubiera hecho directos, tal vez ahorita seguiría yo siendo un cajero en un supermercado. Y en el supermercado a lo mejor lo más a lo que ibas a aspirar que es un supervisor. Y es un supervisor en un puesto entre chingo de personas para ganar... Creo que ganan como 15,000 al mes, una cosa por el estilo. A lo mejor un poquito más. Pero para eso tenían que pasar chingos de años, hacer un chingo de antigüedad para que te tomen en cuenta, llevarte bien con los jefes. Pues. Entonces... Yo la neta, si me dicen, no, pues voy a desperdiciar 4 años hasta mis 30, voy a empezar a disfrutar la vida. Yo a mis 30 me siento todavía... Siento que todavía está bien. Y de hecho a mis 30 ya me gustaría tener a una pareja estable, no a mis 26. Siento que a mis 26 no podrías esperar mucho de una chica, honestamente. Siento yo que todavía no, tal vez un poco más después, pero la neta las mujeres a los 20 y pico están... O sea, todavía no saben qué quieren, pues. He disfrutado de la juventud, güey, la neta. Venga a decir que me pongan un hombre. Vamos a decidir que te pongan. ¿Qué dice? Mi vida es corta, pero
mi yo de 3 años atrás diría, no hagas caso a los demás, estudia la carrera que de verdad, Battle Royale, que de verdad quieres. El estilo de la batalla. Vas a ganar premios conseguir. ¡Ah! De hecho, sí. Oye, Trueno, estás en el chat, güey. Gente, ¿el Trueno está en el chat o ya se fue al chorizo? O a la madurez no ayuda, confirmado, güey. Nah, pero una morrita no madura tan rápido. Una morrita no madura tan rápido. Y la neta, aunque pareciera que las mujeres cuando tienen un hijo maduran, puro pedo, simplemente se proyectan. Estoy en etapa, sí, yo hice lo que debía hacer a mis 29, casi 30, y ando haciéndome bien pendiente, güey. Es que tú decides en qué momento quieres empezar a vivir, güey. La gente cree que a huevo tienes que vivir a, o sea, que a tus 16, 18 años. Vive la vida, güey. Sal, viaja, no sé qué. Seas mamón, güey. Es mejor. O sea, junta tu dinero, sé un rico, güey. Haz dinero, haz money, manito. Y ya después no te preocupas por eso. Vas a poder viajar cuando tú quieras, no cuando te den tus vacaciones en el trabajo. Pero pues para llegar a esos momentos, hay que chingarle, güey, hay que chingarle. Mucha gente me dice a mí, güey, está bien fácil hacer stream. Una vez, yo me acuerdo que una vez, un señor, creo que se los había contado, pero un señor como que vende como, ¿cómo se llaman? Es como unas gorditas, ¿no? Entonces me acuerdo que él me dijo de que, no, es que estoy bien cansado y la bestia. Yo le dije, ¿por qué? Se desveló. Me dijo, no, es que este trabajo sí es difícil, no es nomás estar sentado jugando, ¿no? Como que tirándome, pues. Entonces yo dije, pues por pendiente, güey, por pendiente. O sea, ustedes creen que esta madre es difícil, pero no fue difícil para mí estudiar y trabajar, güey. Dormí 3 horas diarias, güey, durante 3 años para poder conseguir mi contrato en Facebook, güey. Pero ese trayecto no lo ve nadie, güey. Nada más tú lo conoces. ¡Junta a tu primito! Mi amor, me estás dando ansiedad, güey. Deja de dar vueltas. Tu primita, vela. No tiene ni idea del tiro que me pegó, gente. No tiene ni idea del tiro que me dio, güey. Ah, se pasó de pepinote, güey. Es un bot tal cual, chat. Me acaba de pegar un menos 500. Es el primero que pega en su carrera como Free Fire, güey. Seas mamón, güey. Ah, no mames, güey. Yo por confiarme con los botsitos, ya es que me confío con los botsitos y digo, che, botsito no trae nada, güey. Che, tiro en el hocico, güey. Le van a dar piso ahí, güey. No mames, amigo. En serio, qué asco, güey. Se pasó de riata, bro. No mames, güey. Vamos a jugar ya bien, chas. Me estoy confiando mucho. Vamos a jugar ya serio, gente. Vamos a jugar seriedad. Seriedad, por favor. Seriedad, chat. Ah, engasato, güey. Qué rico, güey. Entonces, según tú, ¿cuál sería un buen consejo para los de menos de 20? Yo tengo 26, soy soltero, pero todos los compañeros de la escuela que tuve ya son papás, güey. Es que literal. O sea, todos mis compañeros de la prepa. De la prepa tuve muy pocos, ¿vale? De la prepa tuve muy pocos compañeros. Y los que tuve, la mayoría eran mujeres. Y son mujeres que la verdad no... O sea, no tuvieron un futuro súper exitoso porque yo estaba haciendo la escuela fuera de mi tiempo. Normalmente eran acá. Pero los de la secundaria, por ejemplo, yo conozco... No sé, conozco nomás que era mi bolita. Pues sí se pudieron graduar, tienen su carrera. Pero no son muy bien pagadas. O sea, carreras como de... Por ahí voy a decir la de enfermería. Tengo un compañero que acabó y estudió enfermería. Y al menos él me dijo que no estaba como para gobierno como tal, sino más bien como en un hospital aparte. Y creo que ganaba como 10 mil pesos al mes, una cosa por el estilo.
Y dije, güey, bueno, yo tengo entendido que la escuela de medicina, cualquier cosa de medicina, es la neta un pedo para estudiarlo, güey. Entonces dije, no mames, no se me hace mucho como para ganar eso. Un contador que tengo también de camarada, creo que ganaba como 2,500 a la semana, que igual son como los 10,000 al mes. Entonces dije, güey, pues no es tanto dinero realmente, o sea, no es tanto, como acá. Battle Royale, el estilo de la batalla. Exacto, Polina, sí. Pero la neta, ¿yo qué consejo le daría a un morro de 20 años? Es que, güey, mis consejos no pueden ser porque yo siento que yo tuve mucha suerte. Yo tuve mucha suerte en mi vida. Pero fue a base de mucho sacrificio, güey. No se les he dicho, o sea, yo cuando estudié la prepa, yo ya vivía en ese momento... Ya vivía, como quien dice, separado. En la faceta final de mi prepa. Entonces era trabajar como unas 10, 12, o 10 horas más o menos. 10 horas. 10 horas. Entonces iba a la escuela a las 6. Salía a las 10. Y a las 10 me regresaba en corto al trabajo. Y al trabajo salía a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana almorzaba. Hacía la tarea de la escuela. Me dormía y me despertaba de nuevo como a las 4 de la tarde. Me cambiaba. Me ponía a ver algo en el teléfono una hora y me tenía que ir otra vez a la escuela. Así anduve durante unos 6 meses más o menos. Muy poco. Pero después, cuando ya empecé a quererle meterlo en los streams, pues ya era trabajar y hacer directos. Y a veces, pues, eran directos de 2 horas, ponle, güey. Pero eran muy en la madrugada, a veces ya, literal, me dormía bien tarde. A veces me dormía, güey. Es como si les digo, es como si ustedes, alguien de 20 años, como si un morrito que ahorita está estudiando, no sé, güey, voy a poner cualquier jalada. Vamos a poner que una persona está estudiando químico, para ser químico, güey. Si yo le digo a un morro, la excusa que tienen todos es, sales de la escuela y no tienes experiencia. Pero si le dices a un morro, güey, si tienes tiempo libre, vete a una empresa donde lo ejerzas eso, güey. Y ve a estar de observador. Y vete de observador durante un año, ponle. Cuando salgas de la prepa, ya te van a conocer para que ya tengas trabajo en ese momento. Pero no te va a decir un morro, ah, pues ya no me va a quedar tiempo del día. Pues es que es el pedo, güey. Es el pedo, entonces es una chin bien puesta, güey. Es una chin bien puesta, pero destaca sobre los demás, güey. ¿Qué te hace diferente de un güey que acabaron todos igual en química? Pues, ¿qué te hace diferente? Pues... A lo mejor la vas a tener que perrear más, güey, pero... Pero sí, es el chiste, güey. Si yo tuviera una empresa y me preguntan a quién le voy a dar el trabajo, a un güey que se acaba de graduar, o a un güey que ha estado de observador durante un año conmigo, güey, pues lo agarras ahí, güey. Sí. El pedo son los sacrificios y no tener tiempo de nada, güey. Dedicarte prácticamente a ese pedo. ¿Por qué creen que los güeyes en Japón, están bien estresados, güey? En Japón es un huevo ahí para estudiar, chat. Alguna vez pónganse a ver algún documental o entrevista o... No sé, el día a día de alguien en Japón, güey, algún estudiante, güey. Y van a ver la carreada que se llevan esos güeyes, chat. La neta. Eso sí son no tener tiempo y no jaladas, chat. Y luego ves aquí a tu primito, güey, que está viendo TikTok y se está quejándose que no tiene jale porque ya acabó la universidad. Es que la neta, ese es el pedo, chat, poder destacar de los demás. Al menos eso en cualquiera acá. Pero, o sea, les digo, si yo le dijera a un estudiante, veías dos trabajos, o sea, básicamente, ve estar fuera de tu casa durante todo el día, durante un año, güey. Pues te van a decir que no, pero ese año es el sacrificio para que ya tengas estabilidad el siguiente. Entonces, es lo que yo les digo. Yo podría ahorita darme unas desveladas bien insanas. No, a lo mejor no hacer mis horas. Digo, fueron mis sacrificios hacer directos hace 3 años. Y ahorita pues ya puedo vivir de ello. Y ahorita que ya vivo de ello y que digo, ah, las desveladas, todo ese pedo, pues bueno, voy a estar así durante otro año más, otros 2 años más. Y luego ese dinero lo voy a estar ahorrando para tener un negocio el cual ya no tenga que estar así. O sea, básicamente es, pues, perrearla, güey, para poder sacar una feria para el día de mañana y ya tener un poco más estabilidad, güey. Pero...
Digo, yo sé que es muy difícil y que alguien quiera aceptar ese trade, porque todos quieren algo a la de ya, no piensan a futuro como tal. Y pues en parte también hay que pensar chingo de futuro, güey, mucho de futuro. Ezio, ¿cuándo retransmites uno de tus directos? Me los borra Facebook. Facebook no los borra, creo que nada más tienen como 2 meses de duración, luego los borra, se supone los que somos socios. Eran 2 meses y ya Facebook te los borra. ¡Ay, tu primito! No se le quitó lo otro. Vale. Y en eso andaba pensando, pero ella se vino para acá por la presión social que hay en su país, güey. Bueno, ya el cambio de país ya es un tema, güey. Yo sí me tuviera que ir de país. Pues. Pero mira, también es lo que te digo, o sea, es ese pedo de lo de sentirte muy, muy arraigado a lo que tienes también te limita mucho. Yo tengo así varios camaradas que han podido tener buenas becas o algo por el estilo, güey. Y no las quieren porque dicen, ah, pues que tengo que ir bien lejos a estar haciendo. O sea, tengo que mudarme, ¿no? Básicamente. Y obviamente tú le dices a alguien mudarse, güey. Y es, quiero mudarme, pero necesito 20 mil al mes, ¿no, güey? Te puedes mudar ganando 2,000 pesos, güey, tío. Te puedes ir a una beca a otra ciudad, güey, barriendo pisos y sacas dinero, güey. O sea, el dinero hay, pero el chiste es, los que mejor les ha ido, chat, son los que más la han perreado, güey. Bueno, al menos la gente que no ha tenido la posibilidad de venir de padres con dinero. Juegas Tumble, no haces sacrificio, les dan miedo los cambios, güey. Pero te digo, yo ya hablo de mi privilegio, ¿verdad? De mi privilegio. Pero si yo, o sea, te digo, a mí que me corrieron de la casa y que no tenía nada para comer ni nada, pues era perrearla, güey. Cuando yo empecé a construir mi PC, yo vivía a la semana con 400 varos. ¿Cómo? No tengo ni idea. En ese momento, póngale que ahorita ya están más caras las cosas. No sé con cuánto se pueda vivir, pero yo me la perreaba durísimo. Y la gente que sea veterana, yo hacía, les decía, no, pues, ¿cómo se llama? El SEO Chef, yo decía. Y era comida, comía todos los días lo mismo. Y era un pedazo de carne con arroz y una, ¿cómo se llama esto? Y frijoles. O a veces cambiaba el arroz, ponía algo de papa, güey. No sé, güey, pero comida bien básica. Y así me la aguantaba un mes, 2 meses en lo que ahorraba para poder comprarme la memoria RAM, la placa de video, ¿cómo se llama? El procesador, todo ese pedo, güey. Entonces, te digo, pero es de perrearla, güey. Es de perrearla bien duro para poder sacar una feria. Y la neta, al momento de que ya lo consigues, ya dices, al chile, güey, sí. Empiezas a decir, ese morro no la ha perdido lo suficiente, güey, para tener lo que él quiere. Pues digo, ves a morritos en Instagram o en Twitter quejándose de que no hay jale. Y dices, güey, pues no has salido a buscar jale, güey. No has hecho el sacrificio de ir a tener 2 jales como tal. No lo has intentado todavía. Yo tengo 26. Pero hoy que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme sus jetas. ¡Ay! Pero ahora, yo compito contra mí mismo, yo no compito contra los demás, güey. O sea, yo no compito contra los demás, yo no me fijo, o sea, en los demás. Yo me fijo en, yo estoy mejor que yo hace un año, sí o no. Yo estoy mejor que hace 2 años, claro. Mejor que hace un año, pues igual no sé. Yo compito contra mí mis años. No contra... Ah, es que a tal persona le va mejor que a ti. No, yo no me veo eso. Te hace mucho daño, chat, la neta. Hace mucho daño estarse compitiendo. O sea, querer competir contra alguien más porque... Después te topas mucho con pared, güey. Con el tema de que hay gente que tiene más suerte. O pues por X o Y tiene más contactos. Y llega a tener mejores puestos, lo que sea. Entonces, no está chido competir así contra otras personas. Lo aprendí a la mala. Pero pues son partes de la experiencia. ¿Qué dijo? Trata de hacer eso en un corto plazo, un año, hermano, porque por lo visto peligras en Face año tras año. Los contratos en otra plataforma, no creo, así que los ganes a invertirlo, pero nunca sabe, uno no sabe. Jonathan, pues te digo, man, yo tengo mi colchón ahorrado, güey. Yo tengo mi dinero ahorrado, que era mi plan B, en dado caso de que Facebook no me renovara. Yo estaba consciente de que mi contenido era mejor que lo que ellos me querían ofrecer, que era nada.
Yo sabía que la neta mi contenido daba para más. Yo por eso dije, nel, güey, yo no lo voy a aceptar, no voy a aceptar nada. Y si, a la larga, pues me ofrecieron un contrato que no es lo que ganaba antes. Pero tampoco no me voy a quedar así con los brazos cruzados. Obviamente ese dinero lo voy a invertir para tratar de recuperar el dinero, para tratar de ganar lo que yo ganaba antes, para seguir teniendo mi mismo estilo de vida. No me voy a quedar pobre más cada día, güey. Lastimosamente, chat, a base de eso me ha costado pues relaciones con mi familia y con lo que sea. Yo ya no salgo a juntarme ni con amigos ni con familiares. Yo todo mi tiempo está metido en estar viendo videos, agarrar información de qué puedo hacer, en qué puedo girar mi dinero, en qué puedo hacerlo, moverlo, para yo poder seguir sacando un poquito más. Les digo, así voy a durar 2-3 años. Y esos 3 años yo los voy a estar así, güey. Vale, tu premeto. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace tu camarada. Vamos a ver qué hace tu camarada. Asesinato doble. Mi amor, me vino a traer una moto, qué humilde. ¿Cómo sabías que yo estaba queriendo una moto? Uf, más como tú, por favor. ¿Cómo sabía, güey? Es que parece que la gente es adivina, mano. ¿Cómo sabía que yo iba a querer una moto? ¡Ah! Asesinato triple. Al lobby por bot. ¡Ay! Vale, vale, vale. Que creo que trae barre, creo que trae barre. Sí, trae barre, sí, trae barre, sí, trae barre, sí, trae barre. Vale, que sí, trae barre, que sí, trae barre, que sí, trae barre. ¡Tingas! ¡Oh, güey! Sí, trae a otro güey barre, güey. ¡Ah! Dos con barre, chat, qué asco, güey. Buena, 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 buenísima. Si haces lo que dijo Luisito Comunica, de que aproveches cuando te veía más gente y así, güey. A ver, pues te digo, yo mi dinero compré mis lujos. O sea, yo compré mis lujitos, que fue lo de la moto. Pero yo arreglé mi casa, pagué la parte de mi casa, güey. Y le he invertido mucho a este pedo, güey, que es un proyecto en el cual yo siento que todavía le queda tiempo, el tema de los streams. Entonces yo ahorita ya corro con un poco de ventaja. El día de que se acabe Free Fire y salga un juego bien chido, güey, tengo la ventaja de que voy a tener cómo seguirlo jugando. Como el sorteo que prometiste, despegas de si siempre a premiar, cosas así decirlo, güey. Ed McFly, pues deberíamos de hacerlo, güey. La verdad, deberíamos de hacerlo, güey. Te dio para comprarte. No, sí, claro, güey. Me dio para comprar mi setup, obvio. Obvio, güey. No que ñambre, ñambre, ni jabón compro el, güey. O sea, yo por eso no compro cosas de marca, o sea, como ropa o cosas así, chat. Porque digo, man, no me va a servir mucho en un futuro. ¿Sabes? Yo por eso no compro, no ando presumiendo de que, ah, tengo unos Jordan. Tengo una marca, una camisa Supreme. Me voy a los restaurantes más caros. No. Yo, la verdad, muy perfil bajo, la verdad. Y poco más. Influencer fracasado. Consejos para eso. ¿Qué hice? Yo sí estaba buscando trabajo, pero la típica. No nos llamen, a nosotros los llamamos a que necesitas varios años de experiencia para tocar, seguir buscando. Es que es lo que te digo, Jan. Los varios años de experiencia. A veces no tienen que ser años, güey. Pero. Es perrearla en su momento. Pero te digo, la gente quiere todo ya. O sea, es como si yo ahorita acabo de terminar mi carrera ahorita y digo, quiero trabajo ya. Pues no, güey, la neta, ya ahorita hay mucha gente que estudia cosas. Antes no había tantos ingenieros, no había tantos químicos, no había tantos abogados, no había tantos lo que sea, güey. Pero ahorita la neta es que ya hay un chingo de gente de los trabajos más comunes y la neta, pues ya por eso piden años de experiencia.
para no estar batallando en capacitar y todo ese pedo. Pero es todo muy, muy, ¿cómo se llama esto? Como conocimiento empírico, güey, todo lo aprendes en ese momento. Yo la verdad, donde sí veo que es un buen dinero, que creo que me gustaría aprender, ahorita que yo puedo pagarme un curso, es en lo de, para poder trabajar en la gente que mueve los montacargas, todo ese pedo. Siento que ahí, uff, man, si pueden tener la posibilidad de que les enseñen a manejar un montacarga, un tractocamión, lo que sea, güey. ¡Ah, güey! Ahí hay un huevo de feria, güey. Hay un huevo de feria, mano. El ingeniero se quiere lavar platos a Estados Unidos. Yo compro... ¿qué? Yo tampoco me compro nada de ropa de marca. Lo único que me gasto es más en celulares, videojuegos. Mi carro es humilde, mi moto también es humilde, güey. Pues esto que, por ejemplo, mi moto, güey, que muchos dicen, ah, pinche moto está bien chida. Mi moto es una moto usada, güey. Tampoco no me compré una moto nueva, güey. Humilde es la palabra que te define. Andabas con tu playera naranja diario, güey. Diario la usaba, diario. Oye, chat, ¿hay alguna salita por ahí? ¿Hay alguna sala para jugar o no? ¿Te van a jugar una sala? Ahorita que llevo mis 3 horitas de Free Fires. Llevamos 3 horas. En la construcción está el bar, güey. La neta, hay una buena feria, chat. Ahí hay una buena feria. Ya juego otro juego, please. Quiero ver si hay alguna sala. Si no hay salas, pues igual y me voy al Super People. No sé si el Jera quiera jugar. Porque tampoco no sé cuántas horas voy a hacer. Vale, espérense. Vale, a ver. La Nady. Este Wheel of Rift. Este juego me mandó una vez mensaje para que crean que yo lo publicitara. Y cuando danos promoción. ¿Qué carrera? Yo no acabé carrera, güey. Yo no acabé carrera, yo nada más hice la prepa. Y de hecho la prepa ni siquiera la... No tengo mi título, güey. O sea, la prepa de mi... El título de la prepa no lo he pagado. Digamos que ahí está, pero tengo que pagar por él. Para pam. Bierfes, vale. Famoso Iriku, tu. ¿Quién es esta? Brady Chicks. Manco. Dicen Manco. Tombo. No, se me hace que no va a haber salas, chat. Se me hace que no hay salitas, gente. A ver. Espérenme, chat, espérenme. 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 Cerramos esto. Cerramos esto. Para. A ver si sale por aquí, güey. No, creo que no salió con host. Procesos. Vale. Vale, ahí está, perdón, chat. Juega el Stumble. Grax, qué buen eco. Abel Junior. No, pero man, ¿ves las vistas de la gente que antes tenía muchas vistas? Y, güey, está bien caca, güey. El Figue Play, si no estuve mal, hubo un momento en el que tenía buenas vistas. Phoenix Profire, cuando empezaba a subir sus videos de Mr. Steven, todo eso, también tuvo un poquito de vistas. Ah, Convoy, güey. Convoy, imaginarte verlo con 190 viewers, nada que ver, güey. No sé si estará retransmitiendo o algo, pero hay bien poquitos viewers, güey. Kirito ya se ha mantenido ahí. Sullivan, Frecas, van subiendo. Roncito está haciendo salas, güey. Pero Roncito es de aquí de Facebook. Roncito es de Facebook, es página. No me sale, güey. Ah, acá está. Uy, sí, va a ser una. Cientos. Por aquí. Va a ser una. No la pueden ver si está en grupo. Espérame. El Choco. ¿Dónde está el Choco? Voy a invitar al Choco. A ver. A ver. No sé si está por ahí. Dice, yo quiero entrar. ¿Será que entro? Como... ¿Será que hice la contra? Dije, entra nomás al juego. Bro, si lo miro ahí conectado, yo lo invito. La está haciendo normal. Invito al mesa.
Lo está haciendo normal. A ver. A ver si me hice contra, chate. A ver si hice contra. ¿A la sala de tu décimo te meterías? No. El Delpus, no miro al no. Delpus. Ya mira el Delpus. ¿Te acuerdas de nada cuando eras Stephanie Sasper? No la puedo invitar si está en grupo. Creo que ya está. Y la contra. Va. El Cruz. Y la contra. ¿Me has cansado? Un poco. Okay, un poco de todo. Es que estos días estén 8 horas seguidas. Va, bros. Espérame. Les coloco contraseña. Ah, la Carol, por ahí está la Carol. ¿Cuál es la cota, bro? Ya está, bros. Bros, contraseña. Recuerden que pues, el premio está épico, ya depende de ustedes. Vale. Cómo se juegue en la partidita. Y pues nada, pues les deseo buena suerte. Recuerden que el premio está épico, pues. Son los 4 criminales. Vale. No viene el verde ni viene el neón, pero sí vienen nosotros 4. Vale. Pues, nada, buena suerte. La contraseña. La contraseña es 4. Y 4. Pues, que se llene esto, bros. Vale, vamos a jugar, chat. Es una sala normal a 200 de vida, ¿vale? Normal a 200 de vida. Oye, Manuel, ahorita vas con él para saber qué es lo que va a regalar. O sea, qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Qué es lo que tengo que hacer para ganar. ¿Qué se vale y qué no se vale? Es una sala normal, supongo. Así que vamos a ver qué tal. El Juan Guarnizo dijo que hacía más de 8 horas diarias, güey. Pues que también depende del dinero, güey. O sea, por la cantidad que gana Juan Guarnizo y lo que sea, pues claro que puede hacer un huevo. Claro que puede hacer un huevo de horas, güey. Yo tampoco no tengo problemas. Digo, si fuese mucha la cantidad de feria. Ellos ganan exagerado. Pero a ver, gente. Oye, chat, una pregunta. ¿Ya comieron, güey? Tengo un poco de hambre, gente. Tengo un poco de hambre, güey. No sé si sonar de una vez. O hacer como la ayer, apagar y cenar. ¿Qué cenaron ustedes, gente? Concéntrate y gánala. ¿Qué cenaron ustedes? ¿O qué van a cenar, güey? ¿Qué comieron? Tienes que compartir. No sé, a ver si el de Manuel puede ir ahorita a ver qué es lo que tiene que hacer para poder reclamar el premio, ¿va? Y espero que no se me trabe. Espero que no se me trabe el gancete. Ahorita le damos un ratito al Super People. Comí enchilada suiza, güey. Yo el día de ayer comí enchiladas. Pero no estaban tan ricas, güey. Ayer que pagué directo. Me comí unas enchiladas suizas y no, la neta no estaban tan buenas. Me decepcioné. Café con pan, bro. Somos humildes, güey. Yo pan con agua, güey. Pan con agua porque yo vengo de un pueblo pobre donde no hay comida, bro. Pero qué bueno que tú pudiste tomar café. Battle Royale. El estilo de la batalla. El estilo se llama Roncito. Roncito. Uy, papá, llegar hasta allá, imposible, ¿eh? A ver si puedo agarrar el carro que está aquí en el puente y me voy en corto. A ver si puedo agarrar el carro que está aquí en el... A ver si hay carro aquí en el puente. Pues no, no hay carro. No hay carro, güey. Ay, qué sad. Hubiera sido bueno si hubiera estado el carrito aquí, güey. Bueno, caí con nadie. Caí con nadie, perfecto. A ver, no es munición infinita, ¿vale? Así que igual hay que tener cuidado. Cuidado. Vale, ya cayó el primero. A ver, no hay ningún carro. Y creo, chat, si no estoy mal, que el único carro que puede haber aquí es el que está allá abajo, que tampoco está. O sea, no hay nada de carros hoy. Acá normalmente sale una moto o algo y tampoco está. Uy, brother. Ni un solo carro, ¿eh? Ni un solo carro, chat. Increíble. A ver si no me vuelan la tapa, gente. Porque ahorita estoy como que muy sobrado con tal de intentar llegar hasta allá. A ver si no me da el tiro en la cara y me como el menos 500. Se vale de todo, vale. Ay, qué sad, amigo. Vale, no tiene paredes, no me sirve. Se vale todo, es por bulla. Vale, Manuel, muchas gracias, bro. Ahorita calamos. Creo que voy a tratar de llegar a zona azul, pero creo que ya la ganaron, ¿eh? Creo que si llego a zona azul así como voy, sin nada,
Voy a perder. Siento que si voy a hacer zona azul sin paredes y sin nada, me la van a meter. A ver si puedo lograr encontrar un ¿cómo se llama? Una pared, aunque... Vale, aquí tenemos pared. Ah, tenemos pared y monedas, ok. Ahora sí, compro en corto las paredes, chat. Y ya, ahora sí, ya me puedo ir. Ya he perdido con tres paredes, pues jalo un poquito más, ¿no? También me da un poquito de ansiedad que no se haya dado piso todavía a nadie, ¿vale? Quedan todavía 40 vivos. Gánala, bro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si la podemos ganar, bro. Pero obviamente, chat, no voy a tratar de pegar rojos, no voy a tratar de dar tiros insanos. Vamos a tratar de jugar a ganarla, ¿vale? Mi intención no va a ser pegar tiros de menos 500 y todo eso con el franco. No, no, vamos a ganar directamente. A ver si no tengo a alguien esperándome ahí enfrente porque me tardé mucho en llegar ya a la zona azul. ¿No le darás al Stumble? Creo que no. Creo que no. ¿Creen que haya gente? No sé si hay gente porque creo que aquí siempre debe de haber loot, ¿no? Vale, no han looteado todavía. Perfecto. Vale, vale, vale. Hagamos esto. 220 de vida. Va, andamos bien. Tengo el chaleco de vida y tengo todo. Me voy a tardar mucho en zona azul, pero igual ahorita agarro un carro o algo y me logro posicionar bien. Adiós al ruso. ¿Llevas 15 bullas? Ya hice mis 14 bullas, güey. Llegaste muy tarde, paps. Me falta una. Vale. Gente, ¿quieren que le dé al Super People con el Jera o juego solo un rato y ahorita le hablo? ¿Cómo ven? ¿Lo invitamos de una vez o quieren que lo deje en solitario un ratito y luego después lo invitamos? Mucho free por hoy, ya me miro. No, güey, ¿cuál me miro? Tengo que hacer horas. Tengo que hacer horas, chat. Vale. A ver, me tiro un poquito acá el hecho de no tener... Ah, mira, gente, creo que no cayó nadie, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que no llegó nadie. De una. Juega al Stumble, dale freeze, ¿eh? Papá. Uy, papá, qué buen skiller. Vale. Vale. No sé qué vaya a hacer ese wey, chat, pero neta me va a terminar quedando acá fuera de zona yo. Me voy a terminar quedando fuera de zona. Vale. Vale, vale, vale. Yo creo que me voy, ¿no? Yo creo que va a tocar largarnos, chat, porque la neta me va a terminar quedando fuera de zona por jugarle al choripán. Vale, aquí tenemos un franco. Aquí tenemos un franco y aquí el güey trae el otro. Me la voy a fletar con un solo franco, chat, ¿vale? Me la voy a fletar con un solo franco. Porque ese güey trae el otro y buscar el tercero va a ser ya un pedote. Mejor ya así nos vamos. Lo único que me pone un poco sad es el hecho de que no tengo carro. Estoy muy fuera de zona. A ver si no me pesa la zona ahorita, ¿eh? A ver si no me pesa la zona ahorita, gente.
Va, no se ve que venga todavía. No, ya se ha roto ya más la zona. No, le puso daño de zona alta, GG. Le puso daño de zona alta, gente. Esto ya se perdió, eh. Esto ya se perdió, güey. No me fijé que le puso daño de zona alta, güey. Ya no llego. No puedo creer que no haya encontrado ni un solo carro, en serio, eh. No encontré carro en el puente. No, ni un solo carro, man. Nah, ni un solo carro, gente. Ni un solo carro, chat. Tristísimo esto. No encontré ningún carro. Ni ahí en Sentosa. Ni en Catulistigua. Ni acá. Mano, ni uno. Ni un solo carro, chat. Los quitó. Ay, güey. No vi que los había quitado. No vi que los había quitado, chat. Y... No vi, gente, no vi. No vi, de haber sabido no hubiera tratado de llegar hasta acá fuera de zona, eh. De haber sabido no hubiera tratado de llegar hasta fuera de zona. GG. Nah, pero igual ya no llego. No llegué. Ay, qué asco, güey. GG. No me fijé que había quitado los carros, güey. De haber sabido, no hubiera caído. No hubiera tratado de ir hasta fuera de zona por ello, güey. Ah, GG. Pensé que la había hecho completamente normal, güey. Pensé que la había hecho normalita. ¿Será que hace otra sala o ya se va a ir? Ay, qué sad, güey. Entra a la sala de la abuela Yeyo, va a dar para estambol insulina. ¿Alguien más va a hacer salas? ¿Alguien sabe si van a hacer más salas o era nomás esta? No puedo creer esa manera tan random de morir, güey. Es que también le puso el daño de zona alto, güey. Por eso también me bajó mucho la vida, wey, pero no me fijé, güey. Nomás me fijé si le había puesto pared insulina. A ver, Hiden, búscate si hay una salita, güey. Búscate, se lleva una salita, por favor. Dijo que era otra. Vale, vamos a esperarnos, ¿vale? Esperamos a que termine esta, a ver qué tal. Siempre que pido de cenar. Siempre que pedimos de cenar, chat. Están vendiendo crepas, güey. Una crepa, chat. ¿La crepa con qué se toma, gente? ¿Con leche o con refresco? ¿Con qué? Es crepa dulce. 19 pesos una crepa, no está mal, ¿no? Con una malteada de chocolate, fresa, vainilla, smoothie, mango. Pido una salada y una dulce. Unas manos me va a pedir para mí, güey. Más que manera tan random de que me den piso, en serio, güey. Tacos y más tacos. Tacos y más tacos. Burger Planet. De unas tortas ahogadas, pero este güey me miente porque dice que viene tortas ahogadas y no es cierto. Son con frappé, güey. Mames, acá una crepa sale en 50 baros, güey. Así ha de estar la crepa, güey. Así ha de estar la crepa, pues imagínate, se me la están metiendo en 19. Así ha de estar, güey. Ja, hay uno que se llama Only Snack. O en los Dogos. ¿Qué es esto, güey? Chale, gente. Chale, que no sé qué comer. Con un frappé, taquitos de su perro, güey. Helado. Ahora sí que no tengo ni idea de qué comer, chat. Ahora sí que ni idea. ¿Qué venden aquí? Cirlón. Es que está bien caro, güey. Hay un restaurante que está muy rico, pero está muy caro, güey. Ahí está como el taco de pastor de hace día, güey. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, aquí venden algo. Dice, deliciosa mezcla de bistec, pastor y chorizo coronados con queso gratinado. Racha de asesinatos. Yo me hago mis propios tacos, gente.
Yo creo que me va a pedir esto, ¿no? Yo creo que me pido esto. Alambre hawaiano, carne preparada al pastor con pimiento morrón, cebolla, jamón, piña y gratinado con... Racha de asesinatos. Está nice, ¿no? Hacen de estar de las de 19. Acá las crepas valen más de 50. Ustedes que viven en puro pueblo rico, güey. Yo vivo en pueblo pobre. Sí, gente, se me hace que me pido esa cosa, ¿eh? Está en 130 varos. Bistec, pastor y chorizo, güey. Todo por... Sí, creo que está bien. Vale, vamos a pedir esto. ¡Ah! ¡Media orden! ¡A la bestia, güey! ¿Media orden en 140? ¡Ay, güey! Está muy caro, bro. Gente, está muy caro comer, Pues si pierde con 11 bajas va a ser bien triste. Si pierde con 11 bajas va a ser bien... Y la zona lo va a empujar, güey. ¿Será que le pega el...? Ah, es que el otro no sabe buguear, mira, güey. Es que el otro no sabe buguear, mira, güey. Si tan solo supiera buguear, mira... Uy, ya te lo plantó, mi Ricky. Uy, la zonita va a ser todo. Esa zona te dije que baja mucho, güey. Bueno, lo que se echó el botiquín lo acaba de perder en zona. Ah, fue un super botiquín, va, va, va. Va, te ayudó, te ayudó, te ayudó. Super botiquín. Creo que traía W. Traía W y Barret, porque le bajó mucha vida. Lo dejaste que se te acercara, mi Ricky. Racha de asesinatos. Lo dejaste que se te acercara, güey. Vale la pena, es para ti, sí. Está bien caro, Croc. Ay, güey. No, es que saben qué, chat. Sí, ya me dolió, güey. Ya me dolió el codo, güey. Está muy caro, güey. Muy caro. Bestia, güey. Se ve rico, pero está muy caro, gente. Está demasiado caro. Es que tengo... A ver, vamos a ver si acá, güey. Vale, la deciso. Vamos a ver si va a ser otra, chat. Espérense. Pero a ver si va a ser otra. Juega con el de nivel y todos. A ver. Igual, pues por eso se andaba defendiendo de todo el mundo. A ver, vamos a ver si hace otra. Una Lirusisa. Ay, cómprate unas manos, que es mejor. Cómprate un hot dog, pero sin el pan, la cebolla y el tomate. ¿Cómo se llama el restaurante? Dices que eres influencer. No me da nada. Ya saben, por premio épico. ¿Jalan o qué? ¿Va a pedir reacciones? Sí. ¿Va a pedir reacciones? Ya me cayó mal el roncito, güey. ¿Cómo que va a pedir reacciones, gente? A ver, vamos a decirse la sala rápido. Déjenme nada más. Sigo aquí medianamente viendo qué show. No, déjenme nomás pido al... Déjenme pido de comer, chat. Chingueso, güey. Más que va a pedir a que me traigan otra cosa, porque... Esa cosa está muy cara, gente. Está muy caro. Se me hizo muy, muy caro, güey. 200 varos, nel, güey. A ver, déjame mi rápido, a ver qué puedes pedir. No, ya aquí ya pedí algo. Espérame. A ver. Uy, sí la va a hacer. Sí la va a hacer, sí la va a hacer. Vale, va a ser en purgatorio. Déjenme pido de cenar, ¿vale, chat? Llamar. Mente maestra para poder ver las cosas por ahí. Gente, ¿quién me pone una recarga de 20 pesitos, güey? Don Riata, voy a marcar y no me sale la... Güey, pero le pongo y no me sale para recargar rápido, o sea... Nah, pues chingue su, chat, chingue su. Chingue su, así lo dejamos, gente. Tengo que ir al restaurante. Bueno, hacemos esta partida y voy, chat. Hago esta partida y voy. A ver. Va a ser por bajas. A ver, va a ser por bajas, gente. Va a ser por bajas. No sé cuál va a ser la contra. Yo te la pongo.
A ver, güey. ¡Ta madre, güey! Unos 10 pesitos. De... Es que no me sale la opción para recargar con la tarjeta. ¿Cómo le hago, gente, para que me salga? No, pues no. No, pues no, chavato. Ahorita... Ay, vale caca, güey. Se te pasó la hora de la comida. Ven a comer tus tacos. Ya, güey, están bien ricos los tacos, chata, chile, güey. La neta, los tacos están bien maníacos ahí, güey. Idea, güey, en la cara, comida japonesa no te late. Nah, bueno, comida japonesa sí me gusta el ramen. Hay un lugar que venden ramen, pero es que está muy caro, güey. Es que chidi, está todo bien caro, chat. Va, yo creo que sí. Está todo bien caro, gente. Carísimo, güey. Mira, por ejemplo, si pidiera lo del que les dije del paso de carne. Mira, esa cuesta. ¿Dónde está? Mira, cuesta 170. 174 más la porción de tortillas, porque no viene con tortillas, más la porción de tortillas, 25 varos más, 200 más 35 del envío, 235 más el refresco, que vale como otros 20 varos. Mames, 300 pesos una comida, no, güey. No, mejor así lo dejamos. Mejor así, chaval, no mames, está bien caro, güey. Mejor ahorita apago, voy en la moto en corto, regreso y comer. ¿Ya dijo la contra? Si algún colaborador va a entrar, pues obviamente es el ya. Momento de que me diga Rosito, invítame y yo le... ¿Ya dijo la contra? Está mal, dice, ¿eh? Ese güey no creo que tenga viaje en varios años. O sea, güey, 300 varos una cena, güey. Me parece muy caro, güey. O sea, no estoy invitando, no me estoy cogiendo a nadie, güey. Eso es para mí solo. Ni la dependiente de Matías que te la lleve, güey. Nada, ¿qué va a hacer ese güey? Una tostada de tingo. Un gato mao, güey. Ah, está muy caro, chaval, está muy caro. Está muy caro, güey. Están buenas las hamburguesas del... Ah, puedo comprar una hamburguesa taparterias, chaval. Venden unas hamburguesas taparterias mamalonas. No, pero no, chaval, ahorita pago y voy en corto para allá. Quiero ver la contra, quiero ver qué dice la contra. A ver si dice la contra. A ver si dice la contra. La morra cuando te cases la tienes que dar padrino, güey. Qué humilde, no pide nada, ni seguir, ni compartir, solo ganar la sala y ya. Así debe ser, güey. Así debe ser, güey. Muchas gracias, güey. Gracias por las 50 estrellas de semana. Thank you so much. A ver, gente, vamos a ver si la pasa rápido, güey, para entrar. Así pues, sacar una buena partida, güey. A ver. El Juanda del clan. Hoy es en la tarde. Date la hamburguesa, pero haz ASMR para mojarme un rato, güey. Venden una hamburguesa taparterias mamalona que está en 400 baros, chaval. Pero está mamalona. Ron, no me agregaste. Me tiene que decir cómo. Veré jugar al Matatán, güey. ¿Cómo se llama? Hay una que se llama Brenda, era una sala es de la morada. No, pues ya aquí me quedo, güey. Ya nada más voy a jugar esta y voy a ir a pedir a cenar. Pero ya tú me tocó. Porque ahorita voy a volver a aprender directo. Voy a acabar de cenar, chat. Yo que regreso como en una hora. Nomás acabo de cenar. Vuelvo a aprender directo y ya me aviento otras no sé cuántas horas más. Tocas ver. Toca ver. Yo lo agrego. Vale, ya está cuenta. ¿Otras? A ver, ya lo agrego. Contraseña. Contraseña. Hace más de una semana sí gasté 300 en hamburguesas. Siempre unas papas y un refresco. Bien caro, güey. Está bien caro, güey. Ahora sí te creo que regresas. No, sí, debo muchas horas. Podría aplicarla al grabadazo, chat, pero al chile no quiero hacer ese rato, güey. Listo, yo creo que ahora sí. Dice Cholo, a mí, Cholo. Ya lo invité, Cholo. Listo, yo creo que ahora sí. Recuerden que. No, hombre, pues tarda mucho en hacerla, Es cierto que amarraron a los de Facebook por otro año. A mí sí. A mí sí, yo me quedo en Facebook otro año. Traete las tortillas, aquí tengo macizo. Sala por 7 kills, 7 kills. Ah, 7 bajas. Recuerden que ahí ya habían visto el ID de la sala y la contraseña es el número 8. ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia! Pero.
No, pues ya no vamos a jugar. No, pues ya no vamos a jugar, güey. LOL, güey, qué pedo, chat. Gasta tú, güey. No, se mamaron, Se pasaron de pepinote, güey, su vez. Puro del CLK, ¿o qué chingados? Puro del CLK, güey, entró, güey. A la bestia, güey. No, esos del CLK están muy hambreados, chat, al chile, güey, tan peor que yo, güey. Y se pues satura. Gente, así que por esa razón. ¿Será que hay otra sala o qué? Gente, ¿será que hay otra sala o qué, chat? Porque ya nos quedamos sin esa, güey. ¿Será que hay otra sala o ya me puedo ir a ir a por mi cena? Los nuevos LK. Uy, se pasaron de pepinote, la neta, güey. Bien rápido. Bien rápido, mano. A ver, vamos a ver quién más está haciendo una salita. Team Shot. No, Brenda, Franklin. No, Sullivan, Bill. Eli, Bell, ¿quién es ella? El nombre del directo. Déjenme ver. Vale, no. Juguemos PvP, yo te quiero la sala. Nada, quiero PvP, güey. Si me viste cara de papel, yo qué chingados. Entra de último, bro, lo siento, güey. ¿Y esta quién es? Pero dono 200, papacito, gracias. Gracias, papacito. Papacito. No, pues no hay salas, gente, No, pues no hay salas, chat. Entonces, yo creo que la Frisa va a ser sala. La creo Frisa que está la mayoría. Tampoco hizo Frisa, tampoco hizo sala la Frisa. Acá, a Kelly, no. No, pues no hay salas, gente, no hay salas. Te dije, pero me mandaste el chorizo, güey. Entré de último, bro. No, hombre, arrúmbale, güey. Ojo, esta la morreta. Esta chica no es una TikToker. Tiene cara como de una chica TikToker. Nah, pues no hay salas. Gente, no hay salas, chat. No hay salas. Definitivamente no hay salas. Bueno, entonces voy a ir a comprar algo de cenar, chat. Voy y compro la cena rápido, ¿vale? Voy, regreso y prendo a las 11. O sea, en una hora y media prendo. Y veamos cuántas ahorita le podemos dar. Porque sí tengo que hacer muchas, ¿ok? Entonces, pues nada, gente. Toca hacer chingos de horas, mano. Chingos de horas, güey. Mano, ya no quiero jugar free. Yo creo que me voy a aventar todas ahorita. La voy a amanecer, güey. Porque la neta, no quiero tocar free, güey. Creo que la voy a amanecer jugando el Super People Chat. Entonces déjenme, voy rápido, ¿vale? Voy y vengo, no me tardo nada. Y pues nada. Pues nada, ¿no? Ahorita ya no vuelves, pon. F de foca, güey. Pero igual tengo que reiniciar la PC, chat. Tengo que reiniciar la PC porque hice lo del Pipas, ¿vale? Entonces, si puedo prender un poco más temprano, prendo un poco más temprano. Pero déjenme, voy en corto y pues bueno, vamos a echar la cena, chat. Nos vemos ahorita, gente. Ahorita nos vemos. Muchas gracias, por cierto, hoy.